Por eso estamos en una. Exacto, todavía no comenzamos, ¿no? No, Tampoco. todavía no. No, A bueno, ver. Bueno. Esto se está cayendo poco a poco. Ustedes a sigan ver. platicando, entretengan, entretengan. Okay. Que sale la Oiga, cámara ahí esta ¿a cosa. quién? ¿A Darmine? Sí. Háblenle de, no sé, su color favorito, Ah, no mames, pensé que era un micrófono, pero su no. juego Es un favorito. Terminator. Ay, creí que era un micrófono, pero no. Es un Es un dildo. De hecho, Es un dicen. dildo. De hecho, dicen que un güey hizo trampa en el ajedrez metiéndose unas bolas Ah, anales y sí, es cierto, sí, sí lo es vi, cierto. güey. Es Sí. que se supone que un Unas. men acaba de haber como el escándalo más grande Del del ajedrez, ajedrez en 100 ¿no? años, Pues, pero como en decenas de 100 años. años, güey. Entonces supone que el pedo es de que este men, o sea, el que es ahorita el gran máster del ajedrez, Gran perdió. maestro. No, es ¿No que es ese es título, Anna güey. Taylor Joy? Pues son títulos que tienes, o sea, después de que ganas mucho tienes el título de Grand Master. Entonces Exacto. el que ahorita es como el más cabrón acaba de perder contra un Grand Master americano, pero Wow. aparente, o sea, primero estuvo raro porque el güey simplemente se rindió y eso nunca pasó. No sé, ese no es el estilo de ese güey, o sea, el güey simplemente llegó, dijo, ¿sabes qué? A la mierda, me rindo, se levantó y se fue. Y No. después porque él dijo que estaba sospechando, no lo dijo verbalmente, pero luego en tweets sí puso de que el güey estaba haciendo trampa, porque digamos que el día anterior Ajá. este chavo le había ganado. Y en el siguiente, de pronto, el güey le dio la vuelta y dijo: No mames, qué pedo. Y ahorita aparentemente se dice que el güey estaba haciendo trampa, pero porque se metió unos anal plugs con los que le mandaban como en Las clave, señales. en clave clave Morse, Morse, en clave le mandaban Morse, porque vibraciones. aparentemente, o sea, No. güey, no mames, qué pedo con el ajedrez, güey. ¿A qué extensiones tienes que No. llegar, güey? Así como No, de, no, no, es sí, que ahí güey. entra ese pedo de que luego hay reglas bien raras como de que, no sé, en este torneo no se admiten vibradores anales y la gente es como de, ¿qué? Ahora ya lo sé por eso, Alguien güey. hizo esa tontería y por eso Alguien, se güey. tuvo que O inventar tal una vez, nueva regla. nada, tuve que jugar Sí. ya De desnudos hecho, y parados haciéndolo así para que no pase ándale, nada. que si ándale. alguna vez se han preguntado cómo los Vas a civiles tener que ver ponen. si está haciendo trampa, señor. Exacto. Oh, Dios. Si algún día se preguntan por qué David, cuando se echa sus datos curiosos, se tarda tantito, es porque Abby está mandándole las señales así de Ándale, me los ¡No! está soplando por clave Morse. O Literalmente te los está sea, soplando. Espero Exacto, sí. haberte cuidado bien tu silla, pues di lo tuyo. Bien. Ah, ya sé. Ya comenzamos. Mira. Ya no me acordaba del protocolo. Sí. Bienvenidos a otro Zeno Show más. Aquí en su lunes, como siempre, él es Mario, él es David. Bueno, no sé, es que no sé cómo están acomodados, No pero para importa, mí güey. está Nunca Darmai, los. Javi y yo, sean sus servidores en otro. ¿Entra ¡No! así? ¿Entra así? Sí, ¿verdad? Sí, entra así. Sí. Ya está, ya está. Estamos ¡Wow! en ¡Es el real, Zeno Show emergidos! más anticipado de la temporada porque está la De casa vuelta. llena. Está de vuelta Sí. nuestro queridísimo Seal y tenemos de invitado. Yo creo A que Darmai. de los fichajes más caros que ha tenido que desembolsar Mario, ¿verdad? ¿Qué? ¿Medio millón cada quien? Podemos decir la cifra? ¿O podemos preguntarle a Dark cuánto fue lo que cobró? ¿O es información sensible? Pueden Es decirlo. sensible. Me alcanzó para una pluma. Ah, pero una pluma de esas Una. muy Sí, finas. sí. Una pluma Pluma. Herman Miller, una pluma Herman ¿Venden Miller. plumas también? Creí que solo vendían No, pero sillas. pues igual y venden pendejadas caras, ¿no? No, Yo no quiero una de dudo, esas sillas. no dudo. Quiero Una una pluma de de... Alienware. Pero la neta sí quisiera una silla Herman Miller en patos Quiero Sí, una. el día que nos Patrocina. patrocinen, sí, voy a llorar, amigo. Bueno, y mi espalda lo va a agradecer muchísimo. Herman Miller, Sí. aquí abajo. Con la Herman pluma. Miller. Sí. Pues, empezamos esta semana ya otoño. Sí, Las hojas otoño, otoño. caen y también al parecer A morir se por siempre. cae el ojo de Adame. Adame, Adame, Así como se se le llamaba este cae. señor. Al Es pedo otro. Adame, güey, le metieron una verguiada, güey. El que Otra no es vez. Carlos Sí, Trejo. el que no, Yo ajá, el que no es estaba Carlos tan Trejo. confiado en decir, sí, voy a ir a tomar las clases de karate con Adame. Y de Yo repente, sí, güey. pum, lo Y después dejaron. de esto. Está horrible. Se adelantó su disfraz de Halloween, ¿no? Sí, le metieron a Madrid. Es que, Yo no he aparte. visto fotos. A ver, voy a ver una foto. A ver. Es Sí, que sí, sí. él. Yo creo que algo pasó. No le funcionó la técnica de las famosas patadas de bicicleta. La de bicicleta. La Así famosa de Tornado bicicleta. Kick, ¿no? Sí, no, no, no. Pues sí, estuvo cabrón. Es que mi patada de bicicleta lanzó mi chancla. ¿A Pues poco sí. le salen las patadas de bicicleta? Oh, sí, güey. Que él sienta. Mira, es que en esta ocasión específica, en la formación que tenemos al día de hoy, me siento mal de ahora sí de tirarle caca a Adame.
nada más hoy, nada más hoy. Todo, mañana sí, hoy sí me da un poquito yo, de pena. Yo no pude evitar sí aplaudir tantito cuando vi las fotos. Sí. ¡Ah, no, no manches! No, 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 así le dieron una vergüenza. ¿Tú lo viste? Ah, no, no, quedó muy mal. Sí, le dieron una vergüenza bien, cabrón. No, la noticia completa es de que, supuestamente, aquí es donde vamos a poner, Adame fue a defender a una chica que estaba afuera de su casa, la estaban atacando, y yo también dije, ¡ah, este güey pinche alucín! Pero luego leí en la siguiente parte de la noticia que en el altercado los dos agresores mataron a un vecino de Adame y a un policía. Entonces digo, espera un momento. ¿Adame es un héroe? ¿Adame es un héroe? No estaba listo para ese plot twist. Yo no. Yo lo primero que vi fue el video del policía. Ajá. Que va en el cofre del auto. Nah, está bien. Está muy fuerte. Esto es México, amigos. Y luego sale el video donde está esta persona con unos, pues, de motoneta. Unos cuates acá de... No es que uno sea gandalla, pero pues... No. De Nesca, seguramente. Sí, saludos. Sí, de barrio pesado, barrio pesado. Y le disparan al tipo, lo matan ahí. Wow. Y está su señora y se supone que ahí es donde sale Adame. ¿Eh? Sí, pero lo que hace, dicen es los que le pegaron, es que salió a grabar. Sí. A ver... ¿Saliste a ser héroe o saliste a grabar? ¿Qué? Sí, no, es que por eso dice que... De hecho, vi unos memes que está todo Vegeta, todo puteado, pero con su cámara. Y es como si este güey es Adame. No. Que igual sí, ¿eh? Es que... Ah, es que pinche Adame, güey. Es toda una figura. Bueno, es que no sabemos... Mira, si lo conociéramos... O igual y no sé... Es que ahorita está para defenderse llevar tu celular prendido, güey. Porque uno nunca sabe cómo puede... Te puede ayudar, o sea, tener evidencia grabada. Tal vez salió con celular prendido porque dijo, aquí pedos, lo voy a grabar. O sea, voy a grabar por mi seguridad, tal vez. No lo sé. También, porque no sé, porque diciendo, ¿qué sabes? ¿Dónde vives? O sea, según yo, Adame, pues debería vivir es en que, una privada. Ajá. Debería vivir en un lugar chingón, ¿no? O sea, como ¿por qué vives en, no sé, no, digo, no voy a meterme en pedo? No vive en la misma colonia que, no sé, que Diego Luna y Gael García, pero pues sí vives... Exacto. Sí, ellos viven allá en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, o sea, ¿quién sabe, güey? O sea, si esto... No, porque Miami ya valió madres, güey. No sé si han visto las fotos ahorita del huracán. Ah, no. Acaba de pasar un huracán. No, sí, las fotos de Miami. Ahora Miami es toda una playa gigante. Wow. Sí, no, hasta yo no sabía que los huracanes tiraran puentes. Yo nunca había visto que un huracán tirara un puente, pero es como... No, la agarra y los alzan, güey, y los dejan caer así. Los llega así, pues. Pinche ya en culero, güey. Mira, ¿sabes? Aparte, ¿qué onda, no? O sea, yo estoy acostumbrado a que los huracanes siempre tienen nombres de señoras, ¿no? Entonces ahora sí me saqué de onda, como de... Ah, se llama Ian, y yo, no mames. El huracán Pepe. Ser el... Huracán Iker. Huracán Sea. Huracán Iker mamado. ¿Y quién decide cómo se llaman los huracanes? O sea, es el huracán. Según yo, tiene un huracán, agarran uno de esos libros de... Escoge el nombre de tu bebé. El nombre de tu bebé. Sí, o sea, no, ¿cómo bautizas a tu bebé? No, o le pones el de tu ex porque destruye todo, ¿no? Ajá, el de tu ex o el de la suegra, güey. Entonces, el científico es como... Tal vez ahora ya se diversificó y pues ahora... Ajá, ahora la científica. Ahora la científica que le... El ex tóxico. El cacas, güey, el tóxico. El compañero del trabajo que la está... Pobre de el que pica las costillas, güey. El pica costillas, güey. Sí, no mames. Chale, güey. Sí. Pues qué culero por Florida. Pues qué culero por los que perdieron un familiar en el altercado. Y qué suerte, y sí, exacto. Pues con ellos. Qué feo por Florida y qué feo por Adame. Por los que perdieron sus playas, por los que perdieron ojos, por los que perdieron... ¿Qué más, Javi? ¿Qué más se perdió? Pues todo, aquí se pierde todo. No manches, ya sé qué más se perdió, ya sé cómo dar el salto. Por los que perdieron playas, los que perdieron ojos y los que perdieron servicios de gaming en streaming. Adiós a Google Stadia. Paz de escala, esa madre nació muerta, ¿no? Sí, sí. Que nosotros vivamos en Latinoamérica con velocidad de internet de quinto mundo. Sí. No lo hacía un servicio malo. Sí, no, es que... Yo la verdad es que estaba muy... mi mame era no odiar, pero sí bulear el servicio, porque sí era como de que estás viendo y no ves. Pero en realidad no sé de qué iba, o sea, era como servicio de gaming en la nube. Era un
¿cómo es? Es un Netflix, ¿no? Era un xCloud. Era, ajá, era un no, porque era el xCloud. Ajá, era un xCloud, pero pedorro, porque aparte de que contratabas el servicio, tú tienes que comprar los juegos. O sea, o sea, tú era una pendeja de Netflix de juegos, pero no eran así. Pero y rento y compro los juegos, es como, güey. Estoy aparte rentando se el servicio para poder jugar gratis. O sea, no manches. Y en su propaganda, de hecho, la primera vez que salió, estaban como muy orgullosos diciendo, ah, no, es que por primera vez vas a poder tener gaming sin cajas, nada de consolas, ni nada. Corta, contratas el servicio y te venden un Chromecast en su cajita. Pero de todas maneras, está pedorro, porque obviamente un Chromecast, creo que se calentaban cuando trataban de procesar todos los datos que implica jugar Cyberpunk o... ¿Cuántos juegos venían así? Tenían como tres juegos. Tenían el Assassin's Creed. El Assassin's Creed. Seguro estaba Doom. Doom siempre está. Sí, estaba Doom. Estaba uno de peleas. ¿Cuál era? Doom está hasta en mi baño. Shadow. Qué padre. ¿Cómo se llama? Con razón no sabe. Ahí así cuando va al baño, ahí se lo saluda. Hola, Doom. Sí. Y ya, listo. Hola, muchacho. El amigo de Doom. Jugar el Cyberpunk. ¿El Cyberpunk qué? Lo tenían, que poder jugarlo ahí. Lo puedes jugar ahí. ¿Habrá sido el peor lugar Elden Ring para jugar Cyberpunk? No, yo creo que sigue siendo el Xbox 360 y Play 4 los peores lugares para jugar. El Xbox 360. Cyberpunk salió el Xbox 360. Sí. Bueno, no, Cyberpunk, bueno, ¿verdad? Sí, sí. Ya salió el fan de Play. Igual. Es que es fan de Play. O el Nintendero, incluye. Perdón, güey. Pues que les pongan mejores nombres, güey. Nombres no mejores. Y cuando no sale de Nintendo ni de Play. Perdón, sí me baño. Exacto, sí. Eso sí, la neta. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Porque eres un viejo pedorro, no sé si te bañas. No, a ver, me puedo bañar y echarme pedos cuando quiera, güey. Eso no es mutuamente excluyente. Libertad. Exacto, libertad de expresión, está bien. Y bueno, entonces, esta cosa se suma a los tantos cosas que hace Google. Es que Google también es de esas empresas que son tan grandes que se dan el lujo de experimentar en cosas que ni dominan. Nada más para ver, para no dejar. Es como de, hicimos tal cosa, no funcionó, bye, el Hangout. Tírala, ya no sirve. Ya. Bueno, hay que recordar. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero pues Stevia es uno más. Es como de, intentamos entrarle al gaming, pero aquí hay puro viejo pedorro, entonces... Bueno, a lo que tenemos los lentes de Google, ¿no? También tenían, que igual valieron madres, creo que eso todavía siguen, porque también porque Google también Plus, Windows, también Windows lo está haciendo. Google Plus sí fue un fracaso. Yo sufro con Google Plus. Google Plus, gracias. Yo sí lo usaba, güey. No me acordaba de Google Plus, pero sí, también, ahí también no le vi el caso. Bueno, yo toda mi vida ahí. Sí, yo solo es que yo no su vida ahí. Teníamos Google Plus. ¿Cómo funciona? Nada, nunca tuvimos. Es que lo que pasa es que yo veía como un drive, ¿no? No, era un tipo de red social, estaba padre, la verdad es que estaba bien porque compartías con tus círculos. En Google Plus. Y yo lo que hacía era. Yo juego una cosa que se llama Ingress. Y entonces todas las actividades de Ingress las publicaba por ahí. Luego de repente nos salen. Ya se acabó Google Plus. Descarga tus cosas si quieres. Y si no, todo se pierde. Y yo sé. Pues, era la red social del juego. Ya, vale. Yo sí sufrí. ¿Qué decía Mario WhatsApp. De las YouTubers? Ah, no. Que yo veía un YouTuber que decía justamente tenerle follow en YouTube, Twitter y Google Plus. Entonces eso se me quedó en Google Plus. Pero nunca tuvimos. Pero nunca tuvimos realmente. Yo sí, pero en realidad el mío era un tiradero. Era como de cosas del trabajo, ahí iban. Porno. Creo que yo nunca lo ocupé realmente, o sea, no lo recuerdo. No, yo sí lo usaba porque era donde. Cuando era otaku de closet, me metía y ahí tenía como todos mis conceptos de monas chinas. También había hentai, estaba muy bueno. Es más, próximo muy episodio, bueno, chicos, va a venir Gina, ¿no? Va a ser el episodio del hentai. ¿No? Del hentai, porque a Gina le gusta el hentai. Para que le avisemos a Gina. Sí. Ah, ¿a Gina le gusta el hentai? Órale. ¿Ah, sí? ¿Con Gina? Ese es un dato real. No sé, güey. Yo no estoy diciendo eso. Yo no sabía. Ah, se nominó y ya está tirando fax acá. Me voy enterando. A Gina con Gina. Sí, tú defiéndete, Javi, te anda levantando falso. Es como si Gina con Gina le mama el hentai. Yo nada más dije que ella va a venir el próximo y yo he decidido. Son dos cosas diferentes. Que Gina venga y que yo decida. Es una casualidad que esas dos convergen. No, la neta, no, chavos, aquí se bajó. Tenía sentido en la cabeza de Javi, como en la cabeza de los de Google. ¿Por qué ese tema no fue conmigo? No, me siento indignado, ¿sabes?
Carmine no le gusta el hentai, dice, no, no él no. Para ser justo, China con Jimmy había pedido que el sonido que le pusiera en Twitch, que le puse en Twitch, sea el de Pornhub, de cuando pam pam. Oh, el de tu... ¿Cómo va? Wow, ¿cómo mira. Va? ¿Es solo? Mujer de cultura, mujer de cultura. Pero espérate, la hipocresía de Mario, ¿cómo? ¿Cómo va? Ay, ¿cómo va? No, y yo me acuerdo. ¿Cómo va? Ah, sí, ¿cómo va? Norman, ¿cómo va? ¿Cómo va? No sé para qué va. Ta, na, 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 es que para ser justo, na, 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 yo no he pagado, yo no he pagado para eso. Entonces no sé, sí, no sé cómo suena. Yo no he pagado, güey. Sí, pues no, o sea, yo el gratis, güey, yo el gratis. A mí en la semana, y también digo, aprovechando que tenemos a un familiar de la actriz, aquí es de invitado. ¿Qué onda con la hija de Arjona? ¿En qué película? Ah, ya, es que Darman es Arjona, sí, cierto. No, bueno, ese es un dato especial porque perturbador. Es su tío, de hecho. Pero... Sí, es mi tío. Poeta urbano. Están peleados. Mi tío no me reconoce, me olvidó. Es el tío que. Híjole, no, digo, yo además tengo una pregunta. ¿Cómo fue lo de Acapulco, lo de Arjona? ¿Tienes un dato así fijo de cómo fue? ¿No se acuerdan cómo apareció en Acapulco? Me sé el chisme de que estuvo tocando en Nueva York y que nadie lo peló. Ah, también. Y pobre. Bueno, es que también tienes que poner un letrero gigante que diga Arjona. Arriba. Pues sí, pero o sea, si es eso en el Metro de México, me encueran al carnal. Sí, no, nada más que le jugó mucho. Sí, quién no, sabe. No. O sea, a ver de cuántas personas son fan de Arjona. O sea, no sé cómo se ve ese güey. O sea, yo muy más fan. Yo me sé. Yo me sé muchas canciones de Arjona. No me podré considerar fan. Sí tienes cara. Cántale, cántale una Emma. A ver, ¿cómo va? La de la señora de las cuatro décadas. Y pisadas de fuego al andar. es que suenan a frases así, como frases así de acá de tíos. Que dices, ¿Han visto los TikToks de cuando tu novio te dedica una rola y es la que todos tachan de la de lentes, la pasada de moda? Y ah, dice, no, pues gracias, la intelectual. Sí, no mames, a mí, la no, que ya, prefiere ya, una ya, disco. Ya, una biblioteca, una discoteca. Mejor sigamos hablando de gente. Las serenatas de Abby son así. La del taxista, por favor, David. La historia de dos taxis. No, lo que no saben es que David, antes de ser fenomenoide, era taxista. Pero taxista. Las 6:40, zigzagueaba en Reforma. Así se la sabe, ¿eh? Norma. Mientras cruzaba la pierna. Ok, mira. Wow. Uno de cada 5 personas es fan de Arjona. Y ahí está. Ahí está la media. Y no soy yo, aunque sea mi apellido. Ajá. Exacto. Pero entonces, sigue, David. ¿Tú sigues? ¿Es famosa? Sí, la hija de Arjona, esta Adria Arjona, wow. Salió en Andor, salió en los primeros 3 capítulos, Vix Callin. O sea, la familia de Darth sale en los primeros 3 capítulos porque va a morir. Star Wars, wow. Ajá, Arjona llegó acá a Star Wars. Bueno, wow. Exacto, sea el descubrió hay algo dentro de la frase de Mario, entonces pues ya no se spoileó, se va a morir. Sí, ya valió verga, sí. Ya Mario me spoileó ahorita. Que solamente salen los primeros 3 capítulos. Ah, no, porque llevan 4, pero de 4 ya no salí. Pero está vivo. Está vivo. En algún planeta lejano. ¿Estás seguro de que salió en otra cosa hollywoodense hace poco? Déjame pero ver. No me acuerdo. Algo así grande. La hija, o sea, legítima de. ¿Cuál es Monsterland? Monsterland. Una de monstruos. Una Landia. De Mario, Emerald City. Morbius. ¡Salió Morbius! ¡Ah! Es la morra de la que se. Es la que yo conocía como no Eiza González. A ver, sí, te veo. ¡Esa! Porque yo también cuando estaba viendo Andor dije, ¿por qué es cierto que conozcas esta que tú? A ver, ya me entró la escrita. Yo tuve que buscarla. Parece un chingo a Eiza González. Hija de Arjona. Yo me acuerdo. Es la hija de Arjona. Yo me acuerdo cuando fui a buscarla. ¿Y sabes qué dije? Ajá. Prima. ¡No! Darman acaba de comprar que es norteño. Sí, porque mira, Javi tiene toda la facha de ser norteño. Arriba el chicharrón de la Ramos, ¿sí o no, doctor? Ah, sí, no, raza.
Lo más triste es que te ponen como Jared Leto y la hija de Ricardo Arjona. O sea, no la conocen. O sea, no le dicen no su nombre. Se está haciendo una carrera. Su problema fue que no lo hizo como Eiza, que fue hacer telenovelas mexicanas y de ahí dar el salto a Hollywood. A Hollywood. Sí. Pero por lo menos Eiza, yo creo que la primera vez que la vi en Hollywood fue en Baby Driver, güey. Y ella se fue directo a Morbius. Sí. Eiza lo ha estado haciendo muy bien. Sí. Pero, bueno, salió en Triple Frontier. ¿Cómo que no te hiciste con Henry Cavill aparte? Ese sí es un chico. No, ese es con Ben Affleck. Con Ben Affleck, ah, sí, no. Pero estaba. ¿Es no J-Lo? Y Pedro Pascal, güey. No, es Adria Arjona, pobre Adria Arjona, déjate confundir. Va a salir. ¿Va a salir en la de Hitman? ¿No es la que salió en Avatar? No, la que salió en Avatar. La que piloteaba en helicóptero. No, ah, Michelle Rodríguez, te vamos. No. Oye, en seno racista. Y con nuestra propia raza. ¿Qué no, sí, sí. No, que no, para que luego los comentarios digan, son malinchistas, ¿o qué? ¿O cómo es? Como la mentalidad del cangrejo, esas cosas. Sí, güey. ¿No? Por eso no generación me curamos, de cristal. Exacto. Estamos, está de coto todo esto. Yo por eso, es yo por eso tengo mucho miedo. Es de chill, es de chill. Es chill, como dice la chaviza. Es de chill. Lo mejor que nos ha dejado la generación Z es un pretexto para poder hacer cualquier estupidez y después decir que es de chill. Es de chill, güey. Como sabrosarte tu prima y luego es de chill. Ajá, exacto. Tirarte los huevos y después es de chill. Chile, güey. Ajá, exacto, exacto. Chale. Te embaracé de Chile. Les decía que lo que me preocupa con ese tema es qué va a pasar con Deadpool 3, porque es una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una secuela de una de las sagas de un superhéroe más buenas, creo que tenemos hasta ahora, pero ahora de Disney. ¿Cómo? Yo, por lo que vi, o sea, lo que le da miedo a David es que ya no sea adultos, que lo infantilicen, o sea, que le quiten todo lo que era Deadpool. Uh-huh. Ajá, porque ya ves que las otras dos decían fuck y morían, y luego sacaron una versión, PG-13 de Deadpool 2, donde en Navidad, ¿no? Deadpool le está contando la historia de Años Maravillosos, y se la está contando en ese estilo. Pero el güey ya todo adulto en la cama atado, así de, ¿por qué no me dejas ir? Y el señor, te estoy contando una historia, por favor, permíteme. Está muy buena. Y fíjate que la disfruté, obviamente sí se extrañan como todo ese gore. Ajá. Me encantaba porque cuando pasaban esas escenas, luego Deadpool regresaba a contarle la historia y dice, eso no te lo puedo decir porque está muy sangriento. Pero ya se le hace, cabrón. Wow. Mira, yo creo que en ese sentido sí lo hacen, a mí sí, o sea, sí es como una manera de reemplazarlo. A mí sí me gustaría, yo creo que se me haría divertido porque Deadpool puede comentar lo soso que es que de pronto ya él suena todo censurado y todo eso, o sea, de una manera interesante de hacerlo más que blanquearlo por completo, o sea, me gustaría ver, si lo van a blanquear, que aún así han habido muchas discusiones porque aparentemente no se ha estado peleando mucho, se ha peleado mucho de que Deadpool mantenga como su clasificación y todo, y es probable que se avienten, digo, no sabemos hasta que salga la serie. Pero, pues sí estaría cagado, ¿no? O sea, de que si lo llegaran a blanquear fuera como de que, ¡ah, eres un pedo! Bueno, no sé por qué, a mí sí me da mucha risa cuando alguien dice groserías y están censuradas. A mí no sé por qué, sí me da mucha risa. Como no. Que te imaginas la grosería, es como tú ármala. Ajá, tú haz tu grosería favorita. Tu propia maldición, ¿sabes? A partir de hoy, David, ponle censura. Todo lo que diga Javi, todo lo que diga Javi. Así es, puñetas. Pero cuando diga algo como fuera de contexto, como ajá, me como gusta, de no, el me otro gusta día. Una pizza bien grande en mi boca, tío, me gusta a ti en mi boca. Sí, estaría muy bueno. Suena bien, yo no, no digo fallos. En bueno, lo bueno de Deadpool 3, no sabemos si van a dejar lo que sea para adultos o si sea PG-13 como hicieron esta versión. Esperemos que lo dejen para adultos, esperemos Disney no sea tan malo. Y lo mejor, pero lo bueno y lo que va a salvar esta película es que traen de vuelta a nuestro papi Hugh Jackman. Abrazito, Jackman. Ya había dicho, ya había firmado que no volvería a ser Wolverine nunca jamás.
Pero pues como ama a Ryan Reynolds, pues obviamente. Yo creo, y la verdad, les voy a ser sinceros, desde Spider-Man no había sentido una emoción así con una película. O sea, Spider-Man y esa mamá, eso que hicieron con Spider-Man fue de las mejores cosas. Dije, ¿cómo van a superar esto? ¿Cómo van a igualar esto, no? Esta emoción de ver a estos cabrones en la misma pantalla. Y que traigan de nuevo a Hugh Jackman como Wolverine, con Deadpool, como Ryan Reynolds como Deadpool. Para mí es de esas cosas que dije, ¡ah, perro! Los sueños sí se hacen realidad. Eso va a estar padre, aunque ¿sabes qué? Me gustaría, también se me dio una muy buena broma, que no es de Hugh Jackman y que todo sea mame. Eso es algo que puedo ver a Ryan Reynolds haciéndolo. Porque de hecho no se ve la... O sea, sí es la voz de Hugh Jackman. No, pero no, ellos dos juntos. Ya hay un video, ¿no? ¿Dónde están? Claro, yo lo sé. Pero yo solo digo que sería el movimiento más troll de la vida, que se empiece la película. Es como bola de nerds con nostalgia. No, aquí no va a salir Hugh Jackman. Que agarre, estén todo en el sillón y digan, vamos a comenzar la película. Y diga, híjole, me salió un compromiso, no voy a poder estar en la película. Ajá. Bueno, entonces sigamos adelante. Solo cameo como Brad Pitt, ¿no? En la 2. Ándale. ¿Sabes cuál? Un cameo, o sea, es el tipo de cameos como en Deadpool 2, cuando dice que no tienen presupuestos para más X-Men. Ahí está, ahí está. Abre la puerta y está todos los de First Class y le cierra la puertita. Ajá. Es como, uf, mejor cameo de Marvel. Bueno, si pasa eso, te va a arrancar las pelotas, Javier. Entonces, esperemos. Yo lo estoy manifestando, güey, lo estoy decretando. Y con la boca, dice. Con la boca. Lo decreto que no va a estar. ¡Ah, carajo! Ok, está bien. Decretar está bien, trae cosas. Sí. Pero bueno, ¿eso qué significa para el MCU? ¿Qué significa? Los X-Men vienen al MCU, ya se va a juntar. Pues ya se estaba hablando, ¿no? De que Miss Marvel y ¿quién más? Algunos que ni por aquí te pasa que sean mutantes, van a ser los primeros mutantes ya confirmados. Bueno, Kamala es la primera mutante confirmada. Y lo asocio a algo de Pokémon, güey. O sea, como cuando le regalaron el tipo hada. Es como, yo sabía que Jigglypuff era tipo hada, sí, hasta wey, que lo... ¡Ay, güey! ¡Siempre fui! ¡Guillermo del Toro era hada! ¡Siempre fuiste hada, güey! ¡Y nunca me lo dijiste! ¡Sí, sí, güey! ¡Soy Rosita! Sí, ¿no me ves? Confirmado, Guillermo del Toro es un hada. No, y por ejemplo, de hecho, la primera aparición de Wolverine, técnicamente oficial, es en She-Hulk. Porque cuando ella está en el buscador, cuando está buscando a Wong... En las búsquedas relacionadas dice hombre con garras pelea en bar. ¿A poco? Es como así súper chiquito. ¿Vale? Y es como, mami, es Wolverine. Pero pues, super dato curioso, ¿eh? Sí, güey. O sea, quién sabe qué pedo, güey. Estuvo chido eso. Sí, yo no soy nada fan de Marvel. Es lo que iba a preguntar. Pero creo chido que esté Hugh Jackman. Ahí está. Y salga, no lo que pide Javi. Que sí, yo creo que sí. Ahí está. Y debe estar. ¡Ahí está! A ti, Dark, ¿en qué momento dijiste no, ya, too much Marvel? ¿O siempre fue así? Desde la segunda de Iron Man. ¡Bueno, hombre! o sea, vio Iron Man 1, Hulk y ya. Y ahí se quedó. No, la verdad, yo sí fue de... ¡Wow! Y ya las demás me empezaron a obligar, me llevaba mi novia. que vamos a ver la de Iron Man 3, y yo... Sí. Por la trama ya está pésimo. La 3. Y creo que seguí viendo hasta Thanos. Dije, pues esos son como 10 años de veras. Bueno, o sea, los vio con gusto. ¡Ya no quiero ver más Marvel! ¡Ya! Ándale. Así. Yo estaba así. No, que está culero, porque voy a admitir que en esta época no ser fan de Marvel o de algún superhéroe por defecto, pero específicamente de Marvel, es un suplicio porque Marvel está en todos putos lados, güey. Y aparte, si alguien te invita a ver una película, tienes que ver como una semana de contenido para saber qué chingada. Una semana. Medio año. Sí, ya medio año de contenido, así como, Me hicieron ver la de Thor. Love and Thunder, y yo dije, no, ¿qué es esto? Por eso lo dejé de ver. Yo no la he visto, hasta ahorita. Ya me resuelve. Estoy esperando que salgan, ajá, lo más que tú estás esperando. ¿No? Ya salió. Que salgan. Ya está en Disney Plus. Ahí está. La voy a ver. ¿Vas? Ahorita. La baja de efectos. El martes, sí. Este martes, mañana. Sí. Obviamente, hoy es lunes. Después del tinture. Sí, exacto. Pero antes. Y va todo esto. ¿Qué es eso del tintumbre? ¿Qué es eso? Cuenta. ¿No lo sabes? Pues ya llevamos dos días. Ya llevamos dos días. Ya te atrasaste si no sabes, porque ya llevamos tres días. Hasta yo estoy dibujando, mira.
Sí, exacto. Bueno, no te voy a mostrar porque no. Se fue. Ya se va a dibujar, dice. Me dan pena. Dijo, estoy atrasado, que... dice. Así que cuéntanos, ¿qué es esto, Javi? ¿Qué es esto del tinture, por favor? Se van pasando la bolita. Cuando estás en la clase. Sí, porque ¿quién agarraba el que estaba más distraído? El que estaba en la pendeja. Ven, cuéntanos, ¿qué es el tinture? ¿Qué es el tinture, Javi? Estaba pintando la pierna así, güey. Estaba rayando en la butaca, Pepe se la come. ¿Qué es el tinture? El tinture es el evento más grande del año. Solo se celebra del 1 al 31 de octubre. Todos los días un nuevo dibujo, un nuevo Pokémon. Solo por el Twitch de Xenomenoide a la hora que a Seal más le convenga. Me mama eso, ¿eh? Sí, exacto. Sí. A la hora que a Seal se le hinchen sus huevos. Cuenta la leyenda que vamos a ver por ahí en algún día del mes dibujos de Dark 3 Minds también, claro que sí. Cuenta la leyenda. No sabe cómo le va a hacer, pero nos va a aventar ahí alguno de sus artes, no los 31 días, pero que uno dentro de mi arte a tu arte, mejor mi arte, ¿no? Así me dijeron, te voy a aventar mis artes y yo no. Dormain, y mi prima quedó con tres hijos. ¿A ti te gusta Pokémon, Dormain? No. Yo sí, no, es que yo pensé que decía algo así, es como, no, no, Pokémon, sí. A sacar a su Pokémon, ¿no? Ajá. Ah, no, ese es Smash. Sí. ¿Quién es ese Pokémon? No es. Vi la primera temporada y perdió Ash la final. No manches, desde entonces las cosas no han cambiado. Ahora ya cambiaron, güey. Ya se acerca, ¿no? Dicen. Ash ves a hombres y gana la liga. No sé qué le hicieron a Ash. No, creo que esos son fanfic, ¿no? ¿O sí besó a alguien? No, ya. Creo que ya, pero ha besado a varios. A la de Alola, ¿no? A la de Alola, a su amigo. Serena besó. Mira, yo vi Baki. Este se anda en Omnisiela. Así no fueron las. Ella. Ella tuvo los ovarios para besar a Ash. Ash se quedó parado nada más ahí. Ash besó a un Pokémon. Y se llama Latias. Sí, eso es canon. Sí, cierto. Ah, sí. Sí, lo besó. Porque sí, Latias sí lo pidió como. Latias toma la forma de una chica, la coprotagonista de Ash, y llega y le da un beso. Y Ash cree que. Bueno, tal vez Ash creía que era un humano, o tal vez hacía pendejo. Y dije, sí me o tal vez dijo, es un Pokémon y se hizo bien. Ah, no, ese Latias está chido. Si Latias está en vergas, güey. O sea que Latias se puede convertir en humano. Pero pues las series y las películas hacen lo que se les hincha de huevo. Y bueno, ahí está Ocultos, están los premios ahí en la convocatoria, búsquenla en Instagram. Y si llegamos a los, ¿cuántos suscriptores? 151 con los Pokémones. Vamos a regalar un Pokémon Escarlata, Violeta, Pokémon Diagonal, Real. Españita. Un Pokémon sí, real. Es. Escarlata pulsante y violeta sangrante. Está. Exacto. Aquí lo importante son dos cosas. Uno, puedes demostrar quién es el. Nah, chinga tu madre. Vista superior, güey. Todos aquí somos cienotentubristas, güey, todo el mundo nos esforzamos, pero después del año pasado, no vamos a decir por qué, pero ahora es hora que realmente digamos quién es el artista superior. Vamos los a hacer traumas de Javier. Vamos a premiar con artes genuinos y auténticos en alta calidad y definición de xenomenoide al xenotentubrista superior y aparte a todos los demás que participen independientemente de su nivel de habilidad. Vamos a hacer la meta, como dijo David, de los 151 subs, un sub por cada Pokémon original de Kanto. Y si lo logramos de manera aleatoria, hasta tú, así es tu pequeño Timmy, podrías ganarte Pokémon Escarlata y Violeta. ¿Qué tienes que hacer? Ir por la tarjeta de tu padre en este instante. Tengo Switch. O de tu madre, porque estamos excluyendo. De tu madre, de tu pero padre. Yo no tengo Switch, Javi. Del director de la escuela, de quien ¿qué? Sea. ¿Eh? No tengo Switch, ¿qué hago? Tus necesidades no son problema mío. Entonces, eso debiste pensar antes de nacer en la miseria. Entonces, ¿qué chingados haces? No tienes Switch. Se lo regalas a tu primo. Mira, pero, Mario, mira, si no tienes Switch, mira, vendes el juego y te compras algo de comer y listo. Algo de Bilbo, una langostota. Una langostota gigante, así. Sí, güey. No, concha.
Sí, o sea, pues, miren, la neta no es por mal, pero pues, si no tienes Switch, pues nada más nos avisas para que le regalemos el juego a alguien más. Oh. O te pones trucha con mentalidad de tiburón y con el que te regalamos, pues lo revendes, güey, porque okay, salió gratis. Sí, sí, o sea, no tienes que decir que tienes un Switch. O sea, no nos va a doler, ese es tu derecho. Ya, lo cambias por unos bolillos y ya está. Sí, güey, para el próximo temblor. Sí. Pero haz un buen trato, porque si pides que te cambien el juego por todos los bolillos, se te van a hacer tiesos en... Mejor di que te cabe, que vas... Exacto, se te va a hacer también el bolillo. Entonces, sí, mejor cada día haz una promesa con el bolillero. Señor bolillero, le doy este juego, pero tiene que prometerme que cada día le tiene que dar un bolillo diferente, porque si claro, no se va a hacer. No hay cosa más chida en la vida que un bolillo recién salido de panadería, así. Oh, sí. Y en, de adentro un tamal, güey. Claro, claro. Un tamal. Bueno, ya supongamos que esto, pues lo abres y le pones chilaquiles y una milanesa y ya listo. Ahí está, güey. O todo, güey. Todo. Ya, atascado. Atascado, güey. Pues bueno, eso es lo que pasa. Cenotema de la semana. Y vas a decir algo más, Javi. No. Nada, vamos a pasar a la tertulia. Sí. Tertubre. A la tortuga, sí. ¿Nos falta algo? ¿Querían comentar algo más? Yo no sé por qué Javi dijo que me va a regalar a mí, que yo voy a ganar ese tintubre. Gracias. No, sé que mi habilidad es muy buena. Entonces, miren, aquí está aquí vencer, aquí está, ya lo decretó, está vibrando alto. ¿Saben quién está vibrando alto? Rockstar, porque les acaban de... Los hackearon hace unas semanas, pero pasamos olímpicamente del tema, entonces nada más vamos. Estaba esperando que ya todos acabaran de hablar del tema para venir y meter el dedo en la llaga otra vez. Rockstar, acuérdate. Oye, Rockstar, ¿te acuerdas que hace 2 semanas te hackearon? Ups. ¿Cómo va Grand Theft Auto 6, perra? Exacto. Yo ya tengo mi copia del juego, dice, ahí en mi computadora, ¿no? Sí, ya, el código fuente para hacer un remake del 2. Está muy fuerte, porque pues sí son cosas que no deberían de estar en manos de mortales. Y luego más que sabemos que en el mundo hay gente muy talentosa haciendo mods, liberando cosas como lo de Luigi en Mario 64. Y pues ahora le tocó a los de Rockstar, que pues les filtraron todas las grandes... ¿Quién sabe cuándo iban a lanzar esa noticia? Pero pues ahora lo hagan, pues ya no va a ser tanta noticia. No, y no solo eso, la gente ya va a estar... Es que hay muchos problemas desde nuestra percepción, desde problemas de seguridad, desde cómo les afecta internamente a Rockstar, porque obviamente, o sea, ya no lo dicen, pero en Rockstar están rodando cabezas porque a alguien se le cortó, tal vez es lo que les puede... Porque también lo que sí vi es que muchas noticias de medios de videojuegos decían, no, pues en Rockstar están de base... Medios de verdad, no como nosotros. Nosotros somos no es cierto, nosotros somos el mejor medio con noticias de hace 3 semanas. Sí. Pero sí estaban diciendo que en Rockstar se estaban sintiendo devastados. Y la raza, los gamers, decían, pero pues si a mí me gustó el juego, ¿por qué están devastados? Y esto es porque no les vale madre tu opinión, carnal, ¿no? O sea, el problema es de que cuando te hackean... No tienes que pagar sueldos, pedorro, dice. Sí, porque tú no tienes que pagar sueldos. Pero es que el problema es de que, imaginen que... Me imagino que en Rockstar, como en muchas partes del mundo, sobre todo cuando te dedicas a software, muchos están trabajando en home office. Y pues, me imagino que después de que... Yo me imagino gracias que... Gracias a eso, muchos home office valieron madres y los volvieron a regresar. Sí, o como de... No, güey, no, pues... Porque es que es un breach de seguridad, güey. Y está cabrón. Y no, también no sabemos... Porque lo que pasó... Porque CD Projekt Red también le pasó algo similar después del fiasco de Cyberpunk, que los hackearon y todo eso. Sí. ¿Quién sabe qué más información trae? Normalmente, porque decían que el hacker les estaba pidiendo un rescate. Y normalmente les dice, no. No, pues no sé, normalmente la recomendación es que te valga más. ¿Y cómo confías, no? Porque al final se puede concretar el trato, pero pues de eso a que en realidad el hacker borre lo que tiene o que lo distribuya. Más gracioso aún que hackeen al hacker y le quiten lo que tenía. Claro, güey. Y aparte todavía muchos van con la noción de, ay, pero el güey que los hackeó, le van a dar trabajo. No, bueno, ese es un mito muy común por el primer hacker de la historia sí hicieron eso, de que después de que hackeó... Y limpiando baños en la cárcel, eso te dieron chamba, güey. Sí, pero es como la leyenda, o sea, la verdad es que muchos sí los meten al tambo por lo que están haciendo. Y pues la neta, qué mal pedo por todo eso, pero bueno, por lo menos ya sabemos que ya se está trabajando en un Grand Theft Auto 6.
la verdad se ve bastante. También entre los rumores de que pues íbamos a volver a Vice City, me parece, pero era uh-huh. como una versión como actualizada. O sea, que no pues, iban a hacer un remake al juego, pero que te iban a regresar al mismo mapa con una historia ajá. diferente. Pues en teoría es lo mismo que hicieron con el 5, ¿no? Que regresamos a San Andreas, pero ahora en lugar de que solo es San Andreas, ahora es todo... ¿Cómo se llama el...? Los algo, ¿no? Los Santos, sí, porque es Los Ángeles, pero ahí es Los Santos. Vice ajá. City es Nueva York. Entonces me imagino que, por ejemplo, si Vice City antes era el mapa de Brooklyn, ajá. ahora va a ser todo el mapa que de Nueva York. Que creo que iba a haber más como este salto entre mapas, que te iban a dejar ir a varias ciudades y entre ellos pues iban a estar estas reversiones de lugares clásicos ya de la serie. Ah, el tema este de que iba a haber los protagonistas del juego iban a ser como una relación tóxica como la de Bicho y Dark. Ah, no es cierto. Bonnie Clyde. Hasta se despertó, fue como, ah, chingada. ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? ¿Mi relación con quién? Y eso, que una aquí, bueno, la chica es latina y creo que el fulano sí es estadounidense. Es lo único que sabía hasta ahora. Hay mucha gente que decía, no manches, lo que se filtró se ve bien ojete. Pero pues no, son alfas, amigo, están trabajando en tu juego. Todavía le faltaban como 6 años a esa cosa. Estaba crudo, dice, todavía. Y sacar el pastel y los pruebas está crudo. Ajá, hasta güey es que estoy diciendo, qué bueno, porque estaba bien culero el Collection, entonces qué bueno que les filtraron su juego. Y eso, exacto. Mal, sí, mal. O sea, sí, sí, culero, sí. Bueno, ahí sí se mamaron, o sea. Sí, se mamaron. O sea, te mamaste, pero tampoco es para que te hackean. Es como decir, ah, no, macho, tú eres una mala persona, qué bueno que te hackearon tus nudes, no sé, algo así, ¿no? Es como decir eso, güey. Exacto, sí, o sea, de hecho, no, o sea, es una muy buena analogía, o sea, no mames. Sí. Y tú, así que aguas, amiguitos. Aguas. ¿En cuántas consolas salió el 5? Todas. Estaba ahí peleando contra Doom. Esa sí salió en 360, para que veas. 360. Ah, sí. Play 3, Play 4, Xbox One, Play 5, Xbox Series X, Nintendo. Nintendo nunca. Nintendo nunca. Fíjate que eso estuvo raro porque. Bueno, no, porque llegó para. No... Ajá, hasta esta colección. Ajá. La colección porque... sí está en Switch, me parece. De hecho, sí. Habían muchos rumores de que ya tenían corriendo el online, el Grand Theft Auto 5 online. Sí lo habían intentado correr en el Switch, que tal vez ahí es donde encontraron como ya problemas técnicos y ya dijeron, no, sabes que esto ya... Ya estamos presionando. No le da. Tu pinche consola no sirve para esto. Pues para hacer el tema... ¿Corre el Crysis? ¿El qué? ¿El Crysis? ¿El cuál? ¿El Crysis? ¿El Switch? ¿El Crysis? Sí. ¿La Switch tiene Crysis Remastered? Sí. Los tres. Es que yo digo que el Switch es más como tema de ser mañoso. O sea, de que puedes correr cualquier cosa, pero pues hay que hacer ahí magia arcana. O sea, en este mes justamente vamos a ver qué tal corre Nier Automata en Nintendo Switch, así que... ¿Pero de forma nativa o es streaming? Sí, nativa. No, nativa. Órale. Y que va a correr como streaming es el Resident 8. Sí. Y todos los Resident remakes que van a lanzar van a ser en... Te felicito, ¿no? Que bien. Y por alguna razón, me encanta que Cloud es como el de Hogwarts Legacy, los remakes de Resident Evil... También el Hogwarts Legacy me causa intriga, cómo va a correr en Switch. Sí, no, pues es como The Witcher, ¿no? También The Witcher salió para Nintendo Switch. Uh-huh. Pero es que eso sí entraron y, bueno, con todo y todo, The Witcher ya no es un juego nuevo. O sea, The Witcher también es... Pero también, o sea, se ve pedorro, pero es jugable, o sea, es como... No, sí, pero sí también, es jugable. Pero si lo ves en la pantalla, pues también digo, también no hay tanto pedo, ¿no? Escuché reviews de que sí está bastante bien, que se ve bastante bien para ser en Switch. Sí, sí. Que... Dilo como es, Mario, no te tientes las pelotas. Yo no me tiento las pelotas, güey. Y que tiene como... Pues sí tiene momentos de falta de frames, pero que funciona, que funciona chido. El juego no tiene falta bajones de frames en Switch. ¿No tiene? ¿Hay bajones? Fall Guys. Nada, pero sí, Fall Guys está horrible porque, o sea, como que tú vas a 30 cuadros y los monitos al lado van a 12 y se ven chistosos. No sé si también aquí en el juego este de Kirby Forbidden Land y el Pokémon Arceus, cuando veías un Pokémon a lo lejos, Kirby, un personaje a lo lejos, iban, te felicito. Demasiado se frames así como. Así, mira, sacrificas rendimiento y calidad por portabilidad.
O sea, ¿qué es eso? O sea, también son mañas, lo bajan a 12 para que la animación se siga viendo fluida, bonita, pero que no llegue no al lo punto sé. En el que cargue todo no. junto. Ajá, es, fluida es, y bonita. Ajá. Pero es, o sea, prefieren eso a que te popeen la cara el personaje. Que, sí, o sea bueno, en Arceus no aplica porque ahí se veían a 12 cuadros y te popeaban en la cara. Lo que pasa es que también como en muchas consolas, depende que tanto el estudio está familiarizado con el paquete de herramientas del Switch. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los maestros de todo este pedo es Monolith Soft, que ellos ayudaron mucho en Breath of the Wild y también en Xenoblade. Entonces, por eso son... Los monstruos que ves en el fondo, esos no están a 12 frames. Esos sí, se siguen viendo fluidos. Tiene una táctica que ahí estuve viendo unos análisis de cómo la hacen. O sea, ellos saben muy bien cómo... programar en el Switch. El pedo es de que para que haya en Porsche en el Switch, eso pues, las cosas como son, todo juego que salga en cualquiera de las otras consolas que se vaya a Switch, tiene que ser un downgrade, tienes sí, que claro. bajar en no, cosas. No, sí, claro, Xenoblade y... Play 5, Play 4, sí, se vería muy cabrón. Sería una cabrona bestialidad. Sí, se verían los desarrolladores de Hyrule Warriors, que lo que más les costó trabajo fue el pasto. Sí. Hacer que el paso se pareciera al de Bredo. Ajá. No, y de hecho sí, justamente ese tema es bien interesante porque hasta se hizo... Hay un video por ahí en internet de que rompen la cámara y se meten al mapa de Breath of the Wild. Y lo que hizo Monolith Soft, creo que son ellos también los que hicieron el tema del pasto en Bredo. Digo, ahí... Sí. Sin bases, pero el video enseña cómo es como una especie de generador de pelitos desde adentro del mapa... que como que va hacia afuera. O sea, lo que termina haciendo es como que son pocos pastos, pero a la hora de que se multipliquen como de forma fractal, hacen ese efecto como de que está llenísimo de pasto. ¡Wow! Es una locura. O sea, cosas que yo no entiendo. Lo que nunca han logrado en Pokémon... Exacto, porque en Pokémon Arceus era el mismo pastito. Parece que tiene olopecia ese pasto de ahí. Sí, no. Pokémon Arceus definitivamente tomó mi argumento de no importa las gráficas, lo que importa es la jugabilidad. Y lo torció, hasta lo llevó casi al punto de quiebre. O sea, nada más porque gustó mucho el gameplay, pero sí estaba como de... Ah, sí, güey, a ver qué tanto, porque... Luego vas volando y ves cómo las montañas popean y dices, no vamos. Lo que más igual me calaba a mí era llegar a una zona alta y ver el mar y ver que era un pattern. O sea, era de cuando antes ponías textura de agua en un 3D, era eso, pero en plano. Y con uno que otro brillito de la luz del sol. Es como de no manches. Señor Nintendo se mamó. El Sonic Frontier se va a ver así, entonces. ¿En serio? No, yo creo que se va. Se podía ver hasta los cuadritos del agua en Arceus. Según yo, en Sonic no se ve. Sí, no, o sea, de eso sí le tengo que dar crédito. Ya veremos. Ya veremos, quién sabe. Sí, no, esperemos, tenemos fe. Sí. Pero bueno, chicos, pues yo creo que vamos a pasar a la tertulia así ya, derechito. Porque tenemos dos tertulias, ¿no? No, porque nos gustan mucho jugar, pero la cosa... Ya hemos hablado de consolas preferentes, ya sabemos que están la gente, los nintenderos, los que les gusta el Xbox, el Play, la PC, móviles, pero la verdadera pregunta es, ¿dónde, en qué lugar, en qué contexto nos gusta jugar nuestros juegos? ¿Nos gusta en la sala? ¿En el baño? ¿En el comedor? ¿Enfrente de tu jefe? ¿Cuándo le cargas? Es un análisis interesante, porque ahorita todos nosotros aquí presentes estamos ya muy acostumbrados a pasar nuestro setup a la compu por el tema del streaming. Y a muchos les ha cambiado incluso hasta los hábitos de cómo consumen juegos. O sea, también aquí que está la compu del trabajo. Hola, jefe. Uh-huh. Cuando oye, tiempos... es en la computadora que nunca te dimos. Oye, no puedes hacer eso. Ahora cuando hay tiempos de render o algo así, pues sí, aquí al lado tengo una pantalla 2 donde me echo una partidita de Splatoon o cuando era Xenoblade donde leveleaba un poquito a mis monos. Que tiene RCA todavía. Ajá, ¿no? Sí, exacto. Pero eso lo estaba usando el HDMI, o sea. O sea, sí tiene, pero no lo he ocupado para pero está buena para jugar los juegos retro. Ajá, de ¿no? hecho, aquí frente sí está la tele, el CRT viejita. Ajá. Donde está el 64 también de repente, ¿no? Pero aquí a un ladito, precisamente para nada más estar rodando en tu silla, ¿no? La hueva llevada al límite. Pero de lugares donde... Desde 100% estás cómodo. Yo creo que mi favorito sigue siendo sala, tele. Sí,
O sea, arranarte en la sala. O sea, arranarte y verlo en grandote. Tenemos la visita de Gatito de Stray. Haciendo publicidad gratuita. No gratuita, sino publicidad pagada. Stray. Es cierto. Eso ah, es mira, sí se parece. Lo robó. Sí. Porque es de, oye, puse en el LED, así. Sí, es que sí es. Sí, es totalmente es. Sí. Y nada más que olvidé ponerle la pechera, pero también tiene pechera, se ve igual. Olvidé cargarlo, dice. Sí. Muy bien, mira. Ah, se ve chido. Pero ¿es gatita o gatita? Gatita. Gatita. Es gatita, sí. Gatita alias Summer. La Summer. Ah, creo que sí la había escuchado antes. Sí, la había escuchado. La Summer. Sí, la Summer, sí la había escuchado antes. Así no, S-O-M-E-R. Summer. Summer. Ok, y al señor Dark Mike, ¿en dónde le gusta disfrutar sus videojuegos? No, creo que la sala era buen lugar. Sí, Twitch vino a cambiar muchísimas cosas. O sea, yo ni siquiera debería tener la Wii conectada aquí, ya la tengo conectada, tengo el Play 3 ya lo tenía guardado, ya lo tengo conectado también porque pues tiene otros juegos que están padres, pero un lugar que también me gustaba era para jugar la Switch o la 3DS, era cuando viajaba en avión, un poquito ahí jugando, con la 3DS, el Ocarina, con audífonos, o cuando se le acababa la pila porque también le duraba ahí un poquito, jugando el Play Link en el teléfono. Play Link. Ah, o sea, creo que es el Play, el de la plaga. Ajá. Sí. Era buenísimo. Pero en el teléfono de que necesitas tener prendido el Play, ¿no? Para jugarlo en el teléfono. Es que yo nunca lo he usado así. O sea, no, yo lo he visto, pero el de la plaga. En donde tienes que poner una plaga en algún lugar del mundo. Ahí tú la inicias, te le pones nombre, ¿no? Que la plaga se llame Starcops 2, okay. Y lo liberas. De hecho, se hizo muy popular el juego porque cuando empezó la pandemia, de hecho, yo la verdad, todo mi conocimiento de cómo funcionaba una pandemia venía de ese juego. Porque era un simulador de eso. Se supone que tú haces un virus y veías cómo los países reaccionaban. Tu objetivo era extinguir a la humanidad, entonces decías, bueno, sí, ahora me contagio por... Sí, era buenísimo. Ese es yo creo que el mejor juego educativo que me echaron. Pues tal vez alguien lo llevó al extremo. El juego se volvió canon en chinga. Yo seguía una página que te daba noticias del COVID como si fueran notificaciones de Plague Inc. Y me encantaba así como de boom, Donald Trump acaba de valerle madres y acaba de abrir la frontera. Y es como, güey, ¿por qué? Estamos bien. Esto es la vida real. No. En el Plague pasaba eso y todos se morían. Ajá. De hecho, a veces habían escenarios y de hecho... Ahora creo que sacaron recién un escenario, no sé si era un escenario, un mod, que era COVID-19, y por ejemplo cambian muchas cosas porque en el Plague Inc. original ponía de que Estados Unidos era uno de los países donde más difícil era contagiar a la gente porque tenían un gran sistema de salud, y en la actualización ponen, no, ya vimos que son pendejos, entonces permíteme poner... No, literal, así lo ponen. Ajá, y China es más difícil, por ejemplo, que es como, ok, China hace esto, o sea, como que... Sí, o sea, como que toman las políticas de la vida real y ven cómo reacciona. Entonces, está muy padre el juego. De hecho, si alguien lo tiene, lo recomiendo que lo descarguen. Aparte es de esos juegos que puedes, pues, cuando estás en el camión, así como... ¿Qué? ¿En 3DS o dónde es? ¿Celular? No, para móvil. ¿Celular? ¿Lo encuentras en la Play Store? ¿Play Store? Que se puede estar anunciando aquí. Aquí está, dejamos el link de descarga de ese juego. Mira, Summer ya le fue a decir cosas sucias a Terminator. Está justo debajo. Oh, Dios. Entonces es... Creo que en el transporte público también. Más con miedo, pero también ahí me avergüenza. Ah, no, si juegas además de juegos de miedo, es doble miedo. Entre 10. Sí. Miedo a que no sé si voy a acabar el juego porque mi celular pueden llevárselo en cualquier momento. Porque no continúe conmigo, sí. Exacto. Ajá. Sí, pero creo que indiscutiblemente es la sala. Y siempre recuerdo una parte cuando estaba jugando Super Nintendo. El Mega Man X 2. Ajá. Que no tenía sala en ese tiempo. Estaba sentado en la cama, viendo la televisión, 25 horas jugando y sin poder acabar el maldito juego. Wow. ¿Seguidas? Seguidas. No manches. Ah, no manches, seguidas. Stream y te mueres. Sí. Y no fueron 25 horas. Oye, incómodo porque creo que estaba en la cama y de repente en una silla de estas de plástico, corona, digo, de cerveza. Ajá. Sí, exacto, porque no está pagando, tienes que decir. Cerveza. De hecho, cerveza que de mal sabor.
No, cerveza barrilito es el que nos patrocina, así que puedes tener. Una silla que dice Lorem Ipsum. Entonces, ahí estaba bien, ¿eh? Pero sí. Esos son mis lugares preferidos. Ahora que estabas mencionando el Super Nintendo, pues era una época en donde tu lugar más cómodo era donde alcanzara el cable del control, ¿no? O sea, a mí me tocó muchas veces que pues el lugar cómodo pues era aplastado en el suelo y regularmente viendo hacia arriba, ¿no? Donde quién sabe qué tan arriba estuviera la tele, pero como a esa altura. Ajá. Todo ahí David batido así. Y ya va tu mamá o tu abuelita y te decía, ponte lejos de la tele o te vas a volver ciego. O ya salgo de tu vida, maldito. Vas a poner visco. Ajá, te vas a poner visco. Siempre era clásico. Haz algo de tu vida, maldito vago. Exacto, pero ya estoy en la primaria, que hagas algo de tu vida. Wow. Llega tu abuelito a tu edad, ya estaba manteniendo a tu abuela, hijo de tu exacto, madre. Sí. Yo, perdón, a tu edad yo ya tenía hijos. Perdón. Tú, Javi, ¿cuál es tu lugar favorito para jugar y por qué es el baño? ¿Y por qué es el baño? No, pues sí, es que justamente. La verdad es que el tema fue una forma de. Es un grito de ayuda. Y si habláramos del tema de por qué juegas en el baño. Del retrete. Es que miren, chicos. Pero hablamos de jugar videojuegos o qué. ¿O jugar con qué? Bueno, es que Javi tiene gustos peculiares. Tarjetas, videojuegos, la tesis, todo se hace mejor en el baño. Entonces, miren, aquí viene la cosa. Todo, güey, todo, la inspiración ahí llega. La inspiración ahí llega. Es que es un tema también importante, interesante, porque hay baños, ¿no? Se les ha tocado ir a baños donde tienen un entretenimiento ahí adentro, de que entras y revistas, regularmente revistas y periódicos, y una pluma para que resuelvas ahí el crucigrama. Sí, es como de no mames. No, no, obviamente nunca he estado en un baño tan adaptado para estar tanto tiempo ahí. Saludos, Patricio. Ay, siempre mi primera reacción siempre es, güey, aquí no quiero pasar tanto tiempo. Está bien con que salga lo que tenga. Pues que mire, vamos, con todo y riesgos, porque yo sé que en China allá la escena del game móvil es muy grande. Entonces salió alguna vez la noticia de un caballero que jugó pues una serie de horas continuas mientras está en el retrete y pues nuestro amigo se desgarró el ano. Entonces, aparentemente eso es posible. ¿Cómo habría o qué? Pues cómo estaba viendo ese güey. Es que aquí hay de dos, no sé si haya sido un retrete, pero en China también tiene esto que son como los hoyitos que están en el suelo, entonces tal vez estaba en posición de aguilita y ahí se aventó. O sea, también lo cabrón es esas rodillas para aguantar horas ahí diciendo, aquí yo estoy cómodo y aquí voy a estar jugando Genshin Impact. Aquí voy a acabar Genshin Impact el juego. Genshin Impact, porque tiene que ser algo chino, o sea, sí, mona claro. China. Sí, les conté la anécdota de que yo usé esos agujeros orientales de retrete al revés. ¿Qué te metiste tu cabeza o qué pedo, güey? ¿Cómo le hiciste al revés? Así, de cabeza. Es el avestruz, ¿no? No, es que hay una dirección, pero pues tú, extranjero, latino, ignorante. Ya entendí, güey. Llegas y pues ves un hoyo y ya te anda, amigo. Es como de gracias por explicar a qué te referías. Yo te imaginaba así en el piso, así. Hoyo ahí. De cualquier manera fue incómodo porque hasta hay tubos para que la gente mayor pues se pueda sostener de ahí. Yo cuando ya estaba en posición aguilita, ya fue como de esto está raro e incómodo, no sé, algo está fallando. Y a la hora de que pues ya, porque en Oriente tienen papel de baño en los baños públicos. Y entonces me quedaba raro, era como, ay, ya, no alcanzo. Ya cuando la emergencia pasó y ya estaba todo en su lugar, ya me puse yo a investigar ahí cómo estaba eso, porque no mi experiencia usando el baño. Se metió otros retretes de, a ver, señor, qué chingados. A ver, ya, el señor de al lado. Señor, no se me parece. Ya vi al señor de al lado y ya dije, ah, ok, es que yo estaba viendo en la dirección correcta. Es como si te subieras en la taza del baño, pues de caballito así, ¿no? Al revés, con la caja enfrente. Yo hice algo similar. O sea, al final del día el producto terminó en donde tenía que acabar, pero de la manera menos ortodoxa. Como diría, el orden de los factores no altera el producto aparentemente, entonces el producto tuvo que hacer chamba también, tuvo que acomodarse. Exacto. Sí. Había un dibujito de esos.
Porque en Japón siempre hay dibujos así para la gente estúpida como uno. Mira, Mr. Game and Watch. Mr. Game and Watch. No mames, lo estoy haciendo mal, güey. A ver, no, enséñamelo otra vez, güey. O sea, hiciste uno de los que están con Touch. Ajá, exacto. No, güey. No, no, bueno, no, casi, me, casi. Es que me estaba pendejeando a David, pero parece que yo también lo he estado haciendo mal. Mis pompitas estaban dando hacia la cúpula esta, que se supone sí, que, no, que sirve yo, para sí, ¿no? el chisguete. Pues mira, dice, agarra y quítate, no, si te quitas de no. la pantufla y siéntate. Con razón es un desmadre, güey. No, todo tiene más sentido, güey. Y tú cagando a David, tú lo estás haciendo igual. Yo cagando a David y yo no, güey. Yo lo he estado haciendo mal. Por lo menos lo hizo una vez y aprendió. Tú seguiste haciéndolo. No, yo no lo hice una vez, güey. Yo también solo lo usé una vez. Y estuvo difícil, güey. Es que, pero para cómo se supone que esa es la posición más natural, güey. No, sí, y además se supone que estos baños son, están como en lugares donde todavía son más tradicionales. O sea, sí. en Tokio, que es como más futurista, todos los baños pues, son normales, te sientas. Pero este era en un parquecito muy tradicional en Kioto, que también es como más rural el asunto. No tan rural, pero es como más tradicional el asunto. Sí. Entonces esos baños siguen siendo algo ahí. Y ahí fue donde me agarró la urgencia a media caminata, ¿verdad? Ah, mira, y para los japoneses está esa, güey. Sí. No subirse a la taza, dice, de esa manera. Apóyese y siéntese bien. Póngase trucha. Javi, ¿en cuál de esas tres juegas? ¿En cuál de esas juegas? En todas, güey. El güey que está acostado así que metió la cabeza, ese soy yo también. Yo creo que Javi sí es de los que eligen bien cuál taza va a ocupar, o sea, él necesita una taza que gobierna las otras tazas, güey. O sea, sí, una taza para dominar a todas. Primero que nada, a ver, voy a ser un poco más explícito, luego ya voy a hablar de los otros métodos de juego, pero sí, gracias al gaming móvil y al Nintendo Switch, la verdad es que sí, el Retreat es un lugar que se vuelve bastante interesante para hacer tu zona de juegos, pero como dicen, no cualquier taza, o sea, tienes que entrar, debes saber qué tan concurrido es, también tienes, porque quien haya entrado atrás deja un olor, tienes que entrar y saber cuál es el buque del olor, así llegas y dices, esto va a durar, esto no va a durar, porque voy a estar un buen rato aquí, también tienes que saber cuánto tiempo para escoger el juego más óptimo para poder jugar. Una side quest de Xenoblade 2, una partidita de Smash. Sí, güey. Una partida de Smash, güey. Yo recuerdo que cuando empezó lo de la pandemia, digamos que yo en mi trabajo hago la técnica de Pomodoro, se dice, de que es una hora completa de sin distraerme y luego 15 minutos de ocio para poder mantenerme activo. Entonces 15 minutos soy yo, voy al baño con mi Switch, me da tiempo para echarme una partida con en Elite Smash. Ya voy así, y estoy peleando y todo así. Además de que la frustración sirve también como a la hora de la pujada, ¿no? Es que aparte, güey, yo te digo, no es por mal pedo, pero es que ahí es donde yo me siento más zen, güey. No me encargo, no corro, no grito, no empujo, güey. Ahí todo está cool, güey. No, es que yo digo que sí, porque como estás vulnerable y tu anito lo sabe. Entonces, como de, mira, hoy te vas a tranquilizar, sí vas a jugar, pero sabes que si pujas de más vas a ser un cabrón desastre. Entonces, yo creo que ahí más bien es un equilibrio de emociones. Mira, yo solo sé, güey, que cuando llevé a Jigglypuff a Elite Smash, que fue mi primer personaje que llevé a Elite Smash, güey, fue en un retrete. En Navidad, güey. Y dije, no mames, aquí hoy es el día. Toda su familia partiendo el pavo y todo. Y Javi, nada más hoy gritan en el baño. ¡Sí! 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 A huevo, sí le funcionó el laxante, dice. Ya salió todo. Ya salió el tronco que hace. Es que ustedes. Listo para el recalentado. Sí. Ven el recuadro en sus dices: Pop, eres mi Switch mientras estoy cagando. Y estoy así como de. ¡Sí! Y luego en un momento te hago al lado y nada más ves como mi mano agarra, saca su papelito, entra. Y ya, sí, pero ya todo es con una mano porque ya todo está optimizado, güey. Ya es una rutina. Ya sabes que esta es la mano de la limpiadera, esta es la mano del Switch, entonces ya luego lo guardas, lo pones ahí justo arriba de la caja de la taza, lo pones recargándose para evitar desastres, para que no haya ningún problema, porque yo tengo fama de que una vez me cayó mi laptop, güey, al retrete. Son laptop al retrete. Sí. O sea, saco por qué iba a decir eso al laptop al retrete. Estaba jugando Civilization hoy en el baño. Digo, ¿por qué llevaría una laptop? Se puede quemar el nepe ahí, o sea, está muy caliente, güey. O sea, no, la puse en la puta, entonces no se caliente esa madre. Miren, dejen,
Déjenme explicar. ¿Cómo? Ya ha pasado, eso sí ha pasado, quemaduras de tercer grado. Sí, güey, no, miren. Por laptop excusado. Por la laptop. La realidad era esta, güey. Lo que pasa es que en esa configuración, en la oficina donde yo estaba, el módem estaba justo arriba de la taza. Entonces, yo dije, bueno, haz de cuenta que para poder ver el módem estaba hasta arriba, entonces tenías que subirte sobre la taza, para ver cuál era el código de la clave del módem para poder poner en la laptop. Entonces yo dije, al primero que nada no me puedo poner sobre la tapa, porque la tapa, pues como estoy gordito, se va a sumir, la puedo romper, güey, entonces tengo que hacer sobre la cerámica. Entonces levanto la tapa, pongo la esta, y yo en mi mente dije, deja nada más en lo que me subo, recargo mi laptop en la caja del agua, en lo que me subo, y entonces la dejé, y nada más veo cómo se desliza, y se cae sobre el agua, yo de... Ok, es que para empezar era como, ¿cómo explico esto? Afortunadamente estaba limpia la taza, o sea, afortunadamente no traía premio, porque imagínate aparte el asco de arreglarla y está toda llena de... ¿Cómo le explicas al sistema, güey? Ya no pierdes... Ya no entiende. Pero ¿por qué huele a caca? Es una historia muy divertida. Están las normales, que es como de, le tiré vino al teclado y es Pero de eso. Saludos a mi coffee. Un reel de Facebook de. Nos mandaron esta laptop. Venía oliendo un poco mal. Ajá. Pero vamos a encontrar que. Vamos a mirar qué es lo que hay dentro de ella. ¡Ay, no! De mierda, Mira, yo solo sé. Miren, al final es el de sistemas. Él sabe mi historial, ¿no? Él y yo sabemos cosas. Entonces, De ahí simplemente me dijo: no hagas preguntas, y le di uno de 200 pesos. No. Es lo que puedes hacer, y si preguntan, se cayó en un charco. Nos vemos. ¡No! Y ya. O sea. No quisiera hacerle sistemas en el trabajo de Javi, la neta. Ajá, cabrón. Otra vez tú, cabrón. Ese es mi secreto, yo soy el de sistemas. Como el meme de Harry Potter, ¿no? Porque siempre que pasa algo malo estás ustedes tres, soy yo tres veces, ¿eh? Exacto. Ajá. Pero sí, güey. Pero bueno, ya regresando al método. Iba a contar, algo. A ver, Mario, sí. ¿Qué va a contar? Tú dijiste, yo tengo una, no sé qué anécdota chistosa, güey. ¿No? ¿O solamente era yo? Te referías a la de... Yo diciendo, hay una anécdota muy buena. Aquí hay una Perdón, Javi, entonces sigue. Justamente... Olvídalo, ya se acordó. No, olvídalo, ya se volvió a olvidar. Hola, verga. Pero bueno, ya siendo ya un poco más serio sobre el tema. No mames, en serio, ¿no era el baño? No, ¿tu lugar favorito no era el baño? No, pues es que sí me gusta, güey, pero es que es como de... Spoiler, no, y de... Javi va a Pokémon Go, sí. Ama jugar. Es que depende del juego, güey, porque Pokémon Go sí me gusta jugarlo en el baño, güey. Sí, ahí estoy haciendo el PvP. Honestamente, ahí creo que es lo único Pokémon que juego Go. Pokémon Go. Pokémon Go. Sí, PvP. O sea, PvP, sí, es una ironía porque es Go, y en el baño no haces Go. Yo ahí lo que hago, ¿no, es la parte administrativa? En el baño hago muchas cosas, güey. En el baño les mando regalos, por eso huelen raro. Así que así cuando reciban sus regalos y los huelan. Ajá. ¿Qué huele a mierda? Pero tú eres sticker bonito. Que cada vez que te llega una notificación de Mixly Khan te ha mandado un regalo, posiblemente estoy defecando en eso. Yo solo estoy diciendo que lo tengas siempre en mente. Claro. Yo pensaría que fuera de PokéLOL, pero no Pokémon Go. Es que a mí me gusta mucho jugar el PvP. La verdad es que sí está... O sea, a mí me entiende mucho. Y todos los videos que ustedes ya saben, cochinotes. Sí, sí. No, y aparte la cosa es de que lo que me gusta especialmente por sobre Pokémon Unite, porque también me gusta jugar Unite en el baño, es de que Unite sí necesita una conexión más estable y no la tengo en el retrete de mi trabajo. Entonces, aparte son 10 minutos, güey. Son 10 minutos. Pero no es el trabajo. Ella está metiendo una nueva variable en el tema de jugar. Sí, es el baño del trabajo, güey. Nada, todo el mundo se hace pendejo, güey. Todos los que tienen que ir a la oficina sí juegan en el baño. Play Gink, güey. ¿Cómo se llamaba la bolita esta? Yo sí me iba al baño a jugar Plague Inc. Me aventaba una partidita y ganaba, exterminaba a la humanidad. Ya, listo. Y ahí vas así, qué chido, güey. Posiblemente esto es una simulación. Estamos en un juego de Plague Inc. de alguien que está en el. Nuestro dios está jugando en el baño. Sí, está ahí cagando y dice: ay, no mames, sí me mamé con el COVID. Ay, les va la viruela del mono. Algo que suene más chistoso, porque sus virus están chistosos. Coronavirus y ahora... Tal vez para el dios de allá se está albureando, güey, así. Tal vez. No sé.
¿Qué? ¿Ahora cuál mirror les vas a dar? ¡La del mono! ¡La del mono! Oye, ¿cuál mono? ¡Este mono! El Minecraft. El Minecraft ha matado a todos, güey. Luego es cagado poner ese tipo de cosas. Pero, ajá, entonces, ¿cuál es? Pues bueno, o sea, yo solo digo que pues ahí es un momento. ¿Vimos con de... Javier? Nada más estoy diciendo, güey. Mira, todo el mundo quiere saber que me gusta jugar mientras cago, güey. Es que me gusta cagar mientras cago. Tiene sí, pañal. Mario, Mario, dinos tú, ¿dónde prefieres jugar? Ajá. Sí. No sé, no tal vez por Mike. Que si le repites la pregunta. Sí, Mario. Sí, Mario. No sabe qué responder. No sabe qué responder, mira. No, aquí dice. Aquí donde. Como Mario me dice, todavía seguimos contigo, no todo trata sobre ti. ¿Tú, Mario, dónde juegas? Aquí. Aquí. Aquí sentado. Mira, en esta esquina, güey. En esa esquina donde está Jesús, ahí. Ahí. Ay, güey, ¿dónde está Jesús? ¿No lo ven todos? ¿Dónde está Jesús? Tiene a Jesús viéndolo, sí. Ahí está Jesús. No más, ya suéltalo. No, hay que se quede el culo. O sea, ¿por qué no lo sé, Mario? Ajá, Mario, ¿a ti te gusta el baño, sí o no? Sí, hay muchos videojuegos. O sea, jugaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no lo hiciste? ¿Por qué no sigues? Tengo drift, entonces ya no puedo. Ah, sí, eso le pasa mucho a las palancas y también a las de Switch. De tanto usar la palanca. Exacto, de tanto usar la palanca se te le da drift. Pandea, pues. Se pandea. Sí, se pandea, sí. Hay ejercicios, hay ejercicios para analizarla, ¿eh? La palanca también se pandea. Dice, bueno, sí, hay ejercicios, güey, hay ejercicios. Lalo, que cuando quiera que estés, güey, él dice que hay ejercicios de cómo arreglarse la manguera, que esté derecha, güey. ¿En serio? Sí, hay él imitarlo, dijo, hay que imitarlo. De hecho, dice, les enseño y dije, solito nunca ha venido a ese show. No, o sea, está chido, pero no quiero ver cómo te arreglas la manguera. Y ya con sus, pies, con sus herramientas ahí. Ah. Sí, como, esa manguera, avísame, Lalo. Un momento, creo que él no se refiere a una manguera plástica. Exacto. Y Javier, no mames, ¿qué manguera se necesita? ¿Qué herramienta necesita? ¿Llave Stilson o cuál? Eddie Wolf, este es un llamado para un Zenoshow futuro. El tema va a ser cómo arreglarte la manguera. O arreglar la manguera. ¿Cómo podemos arreglar tu manguera? ¿Cómo arreglar tu manguera en dos simples pasos por Eddie Wolf? Uh-huh. Exacto. Sí, pero bueno, ajá. Bueno, no, Mario no ha terminado. Pues el baño no. Sí jugué. Se le entré a la fin de drift tu palanquita. Yo creo que hubiéramos terminado con Javier porque era el tema más. Ahora va a sentirse mal por acabar bien antes. Sí, ahora siento que tengo que terminar con un que tengo que el tengo que terminar con algo muy grande, dice Mario. Sí, pero no. Pues así me dan esta silla gamer y todo, pero no, a mí me gusta mucho jugar acostado. No me gusta estar sentado. No te incomoda. O sea, estar así, esto te cansa. O sea, esto te cansa estar así. Es que también como fíjate para contexto, en la tele de Mario, ahí en donde está bastante alta como para sí estar acostadillo y viendo como entonces, en un buen ángulo. Estaría así. Mario, mira, representación gráfica de cómo juega Mario. ¿Cómo Mario se va a mimir? Mario se sabe el truco de la almohada, güey, no mames. Yo creo que sí se iba a contar. ¡Ay, acuéstate! Sí, acuéstate, acuéstate. Mario, por favor. Si no te acuestas, no te creo, ¿eh? Pues así. Ah, ¿con las rodillitas así? Así, no, cómodo. Te queremos ver cómodo. No, ahora, cuando el juego se pone serio, y me ha pasado muchas veces... Sí cambia uno de posición, ¿eh? Agarro mis almohaditas... Y las muerdo. Y las paso aquí enfrente. Las muerdo. ¡Wow! ¿What the fuck, man? Y las paso aquí enfrente para ver mejor, porque yo no alcanzo a ver. Ah, o sea, como que jalas tu asiento improvisado más adelante. Hasta el que pasa la tele. Es el equivalente al... Exacto, al en el borde. Yeah. Normal, sí, o sea, es como él está así y dice: no, ya, esto está serio. Dice, no, ya, modo serio. Modo serio. Agarro mis armadas. Y encorvado. Si no estás encorvado, no es sí, modo. Si no estás encorvado, sí, es como tiene que estar así, modo en serio, así. Pero sí.
Pero sí, así he acabado muchos juegos. De hecho, yo no, casi no juego en la sala. Solamente lo hago para Twitch. No me gusta tanto estar ahí en el sofá. Como que no, nunca me ha gustado estar tanto ahí. Por lo menos para largas sesiones de juego, que son las que. Como las 30 para... horas, ¿no? Sí, exacto. Como para castigarte tanto con 30, 30 horas. 30 horas jugando Sonic Pinball Super Party Fiesta. ¡Ya lo acabé! ¡Lo acabé! ¡Me costó mucho ¿En trabajo! ¿En serio? ¿Se veía que ibas a terminar con eso? Es de los juegos más difíciles del mundo. ¿Qué lo disfrutaste? Sí. No Ninja Gaiden, no Battletoads, no Dark Souls, no. Sonic fucking Pinball fucking of the party. Está horrible ese juego. Wow. Miren, aquí está mi prueba. Le tomé foto porque me sentí orgulloso. Aplauso y medio, Mario. En mi 10. Pero eso parece un Sonic normal. No, pues es pinball, ahí se ve el pinball. Ahí se le ven sus pinballs. ¿No ves el pinball? ¿No ves? No, o sea, como por un instante se vio, pero no fue como... ¿Cuál es el lugar favorito de Cell para jugar? ¿Cuál es el lugar favorito de Cell? Lugar favorito, yo creo que ha cambiado, porque antes, yo siempre he vivido en una mesa de plástico que está allá afuera. O sea, antes mi setup gamer era una mesa de plástico que está afuera. Una silla más, bueno, si una silla ver, peor. Vayan a ver el video de la cenococina. Ándale, sí, si quieren ver mi mesa, esa fue la cena cocina. Y entonces, yo creo que ahí jugaba con mi Play 3 y era bastante incómodo, por así decirlo. Creo que porque como que, no sé, estaba medio... Era un espacio así. De hecho, antes mi cuarto era así. Imagínense, este cuarto así, pero con una cama. Ese era mi espacio para jugar. Entonces era como estar así y pues no sé, era un poquito incómodo. Y luego llegó la 3DS que dije, ah, no manches, qué rico es jugar acostado. Qué rico es estar así, pero no era lo más ergonómico. Ajá, pero no era lo más ergonómico. Yo sí terminé ahí con los dedos así lastimados de tanto jugar Smash ahí en la 3DS. Es el que Pokémon es para jugar, en la cama es para jugar juegos tranqui, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, Pokémon creo que está chido jugarlo así. O sea, creo que el modo portátil me gustó bastante. Ándale, mira, el 3DS. Incómodo como la chingada, pero bastante bonito. O sea, la neta. Es traigo otra reliquia. Ah, mira, ándale. Es que esas cosas, sí, a ver, ahí tienen otras madres así. Me está guardada. Ya sabía que iba a venir con Mario, entonces me como debe de ser, Mr. Mime. Digo, Mr. Mime, Mr. Mime. Mr. Mime. Mira, parte de Ash, ¿así qué pasó? Parte de que sea el te quiera es que te cambia el nombre. Pero es que lo hice por señor. Yo también te quiero, Seal. También te quiero. Yo también, señor Mr. Mime. No, pero Darmine. O sea, sí está. O sea, creo que las consolas portátiles son para esa. Todavía no la he superado a mí. Es que ahorita me volví a quedar feliz. Es que mira. Feliz tú, la Aguascalientes. Es que mira, para ser justos, Mr. Mime. Aguascalientes. ¿Cuántos días son? Hace 5 días Mr. Mime estaba rotísimo en Pokémon Unite. O sea, lo veías y te cogía, güey. No era, o sea, tú lo veías en Mr. Mime. Sí, o sea, es que hay Pokémones que dices, okay, me está Horny, matando, el desgraciado. Pero sé que si me acerco, me lo chingo, ¿no? Sí. Que son los DPS, que son atacantes, sabes que son blanditos y los acabas, ¿no? Pero Mr. Mime es auxiliar. Pero aguanta como all-rounder o como tanque. Aparte te baja la vida así de un putazo, como si fuera un DPS. O sea, y aparte se cura. O sea, ese güey cogía. O sea, lo veías y es... O sales corriendo. Sí, no, sí. O sea, tienes que agarrarlo entre tres o entre dos para derrotarlo. Wow. Sí, no, estaba muy cabrón, la neta. Yo, todo el rato que llevo jugando Pokémon Unite, no había odiado ningún Pokémon más que a Mr. Mime, la neta. Mira, hasta ahorita es como. Y te vio y se lo recordaste. Sí, dije, pensé que me quería. O sea, que quiere. Que le no, no, yo dije, no, porque yo digo, ese güey coge, güey. Ese güey coge. Bien, cabrón. Viste a Darkman y dijiste, entre tres nos los echamos. Entonces, es que teníamos o sea, que agarrar entre tres. Uno no juega, yo no. Sí, uno no. Tiene que ser entre tres, güey. Mario graba. No, es que mientras no sea. Mientras no sea como Javi, que sea en el baño. Todo está bien, dice. Está bien. Pero bueno, creo que la forma portátil creo que es una de mis favoritas. Lo malo es que hasta ahorita tengo el Nintendo Switch y creo que los únicos juegos que tengo creo que no son
lo me has recomendado, pero jugar en portátil, que es Smash. O sea, yo no disfruto jugar Smash en portátil, la verdad. O sea, no, prefiero mi control en la tele. Y, sí, ahorita viene, y ahorita viene Pokémon, quién sabe. Sí, a ver, una lamidita. Es el Smashito. Ah, el Smashito, ándale. Sí, no bueno, es cierto, ese no es Smashito. Sí, tal vez. Mírame, cuando veas la repetición Dark, no, salió, nunca, salió nunca, Dark enfocó, dice... nunca enfocó, se vio floreado y supe qué juego era. Yo lo sacó, güey, y era ARMS, me dijo, este, güey. Nos quiso ver de acá, sí, miren, Smashito. No es cierto, Smashito. Es bueno, David. Pasaste la prueba. Exacto, sí, era una prueba para David. Es que como siempre veo borroso, yo mira, ahora por lo menos ya puedes jugar en línea todos los juegos de Nintendo 64, porque ya tenemos el Switch Plus. Entonces ya también pues juegan Ocarina, o sea... GoldenEye en online, güey. Karina. Realmente yo estoy esperando el Pokémon Stadium, a ver qué tal. A ver qué tal. Quería venir con la reliquia. Conseguí esto el fin de... A ver. ¡Pum! What the Pokémon Stadium 1, güey. El japonés. ¿Y vas a poder leerlo? No, pero eso es interesante su historia. Porque en Japón hay 3 Pokémon Stadium, en América hay 2. En Japón hay 3 porque el primero fue donde nada más venía la mitad de los primeros 151. Muy austero, ¿no? Ajá, porque era como su beta. Y entonces aquí en América, el que fue Pokémon Stadium 2 en Japón, aquí llegó como el Pokémon Stadium que todos conocemos. Y venía completo. Estuvo baratito, con manuales y todo. Me compré el primerito, el que no salió en América, nada más por la anécdota. Yo quiero jugarlo ahí, vamos a ver si puedo entender algo. Arma. Sí, aprendiendo japonés con Javi. Cartuchita está impecable, güey. O sea, ningún cartucho americano se ve así. Son cosas que solo puedes comprar en un Mr. Potato, yo creo. Wow. O sea, está gris nuevo, pero es japonés. Está bien, o sea, está chido. Ya que Javi nos lo traduzca ya con eso. Muy bien, y pues sí que, o sea, estoy esperando que a ver si este nuevo Pokémon, a ver si sale chido, sea como retomar eso de estar acostado jugando Pokémon. Pero porque Smash creo que no se presta para eso. Y creo que en general yo disfruto en la salita, estar acostado, o sea, viendo en la tele grande, jugando, o sea, creo que está rico. Pero juegos donde me pueda sentar y como que disfrutar así como que la pantalla, que son como, no sé, juegos más de como de historia, de aventuras o cosas así, donde pueda disfrutar. Porque la neta, Pokémon Unite lo juego aquí en el monitor de aquí. Y también Smash en este monitor. Como que es como, voy a jugar en serio. Y ya es como, voy a pasar el rato y relajarme, ¿no? Yo creo que esos son como mis 3 lugares. En la cama tal vez, pero tendría que ver otra vez el Pokémon a ver qué tal. Y en la salita, rico acá, con las luces apagadas. Como que se me antoja comprar esas madres que son como de las luces ambientales. Para ver qué tal la experiencia. Como que siento que va a estar chido estar acostado con las luces. Sí, estuviste en la casa de Lalo. Sí, exacto. Una vez que vi, dije, oye, ¿y tu tele? Y ya, ese no era un muro. Entonces, prendió la tele y se prendió el muro entero. Ay, claro, sí. Este muro es la tele. Entonces dije, se vería chingón eso en mi casa, güey, cállate con eso. Y ya, pues ahora tengo Ambient Light. Pues ahí vimos la de... Demon Slayer, Demon Slayer, esa sí se vio bien cabrón, los colores y todo. Sí. Exacto, y pues en competitivo un monitor acá cuando estamos jugando en serio, un buen monitor gamer. Con así, buena taza chido. De refresco. Exacto, 144. Exacto, una escala. Una taza de refresco, imagino una taza llena de Coca-Cola. Sí, totalmente, como debe de ser, Coca-Cola, si no, ¿qué estás tomando? Miados. ¿Y quién quiere tomar miados? Fíjense que yo tengo esta cosa que creo que es un hot take, porque no creo que nadie piense igual que yo, pero yo no me acomodo en la silla gamer, güey. Sí, ¿no? Yo no puedo jugar en la silla gamer. No puedo, güey, no sé por qué. O sea, me duele, a cada rato siento como que mi espalda no está bien. O sea, que tienes que tener un estas madres lumbar, güey, ajustable. Yo tengo mi asiento prostático, huevos, güey. No, es que luego es incómodo así, luego nada más lo haces para atrás y tienes que tener otro silloncito acá. Y así te pones, güey. A ver, ¿atrás? ¡Oh, la verga! Próximamente viene el manual yoga para gamers. Ah, no mames, sí tienes razón, güey. ¿Qué pedo?
Ya cierren el show, güey. Y ahora después escucha. Pues ahora todos reclinados, nos vamos a pasar a la sección de comentarios. Sí, de comentarios. Vamos a disfrutar los comentarios. Va. Vamos a ver que Dark Mind nos ayude a reaccionar a sus comentarios. A la conversación que nos hizo Martín. Ahora es la conversación de Martín. Vamos a ver que Dark Mind reaccione a sus mismos comentarios, sí, que lea sus comentarios para saber comentario? Porque sí, porque nosotros lo leemos con una voz y con un sentido. Y tal vez él lo esté escribiendo en un sentido diferente y con una intención diferente. Y así, y así va a ser chido. Son como 50, ¿no? 63. Ay, no mames, yo me quedé cuando eran 50. Bueno, hay como 40 de Martín. Exacto, sí, es que son como 50. Mira, no le reclames, yo quiero que lo siga haciendo. No, saludos. No, Martín fue un héroe porque Martín fue el único que se quedó conmigo todo el stream, todo el diento of Javier Elion en Twitch, donde nos jubilamos. De hecho, lo que me dijeron es: Javier, ya no jalas, necesitas cambiar tu imagen para que le caigas bien a los chavos, de chill, para que no me saquen ese nomenoide de chill. Entonces, Dijeron, déjate la barba. TikTok, se vienen cosas grandes. Y vamos a los comentarios, Mario. Empezamos con Luis Arjona, que nos dejó uno de... O sea, ¿quién es ese? ¿No? Dice, David diciendo internamente, Seal, te extrañamos. Ajá. Wow. Se me cumplió, Javi, amigos, gracias. Aquí estoy. Javi me mintió, dijo que en 2 semanas y hoy, jueves, iba a ir a verla, aunque no fui. Ah, chinga, no contexto. ¿Tú te acuerdas de cuál? ¿En qué orden la de Don't Worry, no? Ah, la de Don't Worry. Don't Worry, Being Happy. Espera, tenía que ver alguna alguna trama en la película de Nymphomaniac. La trama. Es la cierto, trama. David. Había mientras trama. Siguen saliendo juegos PS4, no tendría sentido comprar un PS5. Pero lo comento más adelante. También. Porque creo que por ahí. Evil. Resident Evil Remake, el 4, va a ser también para Play 4. Sí. Está chido, ¿ya? ¿Listo? No tengo por qué comprar una Play 5 todavía. Pero yo ya quiero que salga el nuevo Zeldita. ¿Me lo regalan, Sermenoides? No. Claro. No. Link se convirtió en un Inkling. Y se hace... Los ves cara de ricos. Y... estilo Splatoon. Cuando sube en el... En el Between Worlds, ¿no? No, sí, en el nuevo. En el nuevo, cuando sube, es como un Inkling. Por favor, expulsen a Javi. Gracias. Expulsado. ¿Cómo que saldrá en la nueva consola? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Javi dijo. Es que no encuentro los comentarios, güey. No sé qué estás leyendo. El anterior. ¿Del anterior? Hace 2 semanas. Estamos en Tears of the... Es que dejé un comentario antes de pasarlos, ¿no? Y lo que dijo Javi fue... El Tears of the Kingdom no va a salir en Switch, va a salir en la siguiente consola. Sí, es mi predicción. Esperen un momento, lo decreto de chill. Listo. Hola, chicos. No le cagues a ese viejo pedorro que está diciendo mamás de Hugh Hackman y Ryan Reynolds. Eso no fue muy coral, Mario. De hecho, se me ocurrió, de hecho, hasta después, cuando iniciamos el show, fue como... hacer el de, oye, no se nos ocurrió nada que hacer para el Tintubre, así que tal vez, ¿qué tal si les gustaría ver a Seal de nuevo? Seal, ¿te gustaría hacer el Tintubre? Sí, claro. No mames, está buenísimo, güey. Así lo habíamos hecho. Así de fondo, es como, oye, Seal, ¿quieres hacer el Tintubre este año? Sí, ¿por qué no? Hagámoslo. Las escaleras, ¿no? Ok, vamos a grabar el show desde cero, ¿están de acuerdo? Exacto. Dejamos rostro. Pero bueno, continúa, Mario. Vamos, Javi, queremos la cortinilla. ¡La queremos! ¡Ay, sí! ¡Ah, desde Chismormen! Hoy desierto. Ya tengo tiempo porque ya no hay streams. Exacto. Porque ya su compu va a aparecer La neta, no por mal pedo. Sí, no, yo la neta soy el meme de la señora sonriendo que está triste. Es como, ya no puedo streamear. O sea, cuando Javi me dijo, no, es que va mal la compu, dije, no, igual no tiene algo. Y no, mames, no. Se fue toda la mierda ese día. Actualizar los drivers. Es el mantra. Lo que más puedes hacer es simplemente con tu celular grabar y grabar tus cartas, güey, así. Hay gente que hace streaming. ¿Streameas desde tu teléfono? Desde TikTok, güey, ya, pues hay streams de TikTok. Mira, stream de TikTok de cartas, listo, ahí está. Así que síganos en TikTok, amigos, para más chingaderas. Sí, ya, eso sí. Cuando lo cornillo.
La cortinilla va a salir antes de que acabe el tintumbre. Y yo me pongo así de estricto, amigos, ¿eh? De nada. Ah, claro que sí, David. O sea, pom, entre la semana del 27 al 31. Sí, del 27 al 31 ya está. Les iba a decir que hice un algo del trabajo que tenía que ver con gaming. Dije, no mames, esto va a acabar siendo una cortinilla de Xenomenoid. Gracias. Gracias, trabajo, se va a robar eso, nos van a demandar eso. Eso no es tuyo. No, porque le cambiamos los colores. Exacto. Videojuegos 4 puede, nosotros también. Sí, si Videojuegos 4 lo hizo, porque nosotros no. Bueno, ajá, sí, Mario. En el de todavía en el Tears of the Kingdom, Lax nos dice, esta semana en Filomenoide, a Zelda le gusta, hubo uno, a Zelda le gusta el tieso. Ah, no manches, como a Mario. What the fuck? Esta semana tiene mucha chamba, así que ojo piojo. En efecto, con referencia a la peli de Dragon Ball, tú estás mal, David. Cuando le cae agua se convierte en un Corgi. Ahora sí, en este nuevo. Como Rami medio, güey. En este nuevo, la de Dragon Ball tampoco. Hay que ir a verla. Ya está en Facebook. Dicen que está pedorra. Está chida. Si la vas a ver conmigo, te la vas a pasar bomba. Es una película de Dragon Ball. Ven, vamos a verla. ¡Kamehameha! Es que hay muchos que dicen que está. Fíjate, hay unas personas que dicen que está chingona y otros que dicen que está pedorra. Exacto. Entonces, no sé a quién creerle. A los que dicen que está culera, a los que dicen que está pedorra. O a los que dicen que está chula. Vela. Tú vela. Sí, vela. ¿Te viste Dragon Ball GT? ¿Te viste Dragon Ball? Ándale. Ok, vamos a verla. Pablo dice, sabía que debí levantarme temprano. ¿Cómo les fue con el temblor? Yo soy de Acapulco y ahí se sienten. Pero como saben, vivo en los caos. Vivo en los caos. Pero soy de Acapulco y yo siento como los de Acapulco. Pero vivo en los caos. Pablo, decíete, ¿de dónde eres, Pablo? No puedes estar con esa dualidad. Mínimo el doctor cuando cuenta toda su anécdota del juego The King of Fathers agradece por leer la Biblia al final de los comentarios largos. Yo no lo hago, jaja. Sorry, gracias por leer todas mis Biblias. De nada. Jajaja. Paolo sigue diciendo, una pregunta, no solo para los cuatro, sino para todos los que van a leer esto. O sea, yo. ¿Sus familiares qué opinan al llegar y ver que compran una nueva figura, a pesar de que ya no somos o son niños? A mí simplemente me dicen, ay, Paolito, nunca cambias. A una de mis amigas le da igual, a otras me dicen que no debería gastar en eso. Y otros me dicen que están chidos. Ve nuestros fondos, Paolo, o sea, sí, Dark no. Tiene un medio señor ahí atrás de él. Tiene un T100 ahí atrás. Ajá. Sí, le falta una pata. Tenía hambre. Tenía hambre. Voy comiendo de pedacitos porque lo quiero mucho. Con Sarah Connor, güey. O sea, de a poquito. Pues la verdad, sí, a mí cuando mi jefa me ve que traigo una figura así es como de... ¿Tu jefa o tu mamá? Mi mamá. Ah, ok. Es como de, tu mamá, espérate. ¿Te parece que somos ricos, dice? Ajá. No, mis jefes, así, porque cuando ellos me pagaban mis lujos, yo no tenía ninguna de estas mamadas, güey. Pero cuando yo empecé a tener mi salario y empecé a tener mis amigos, dijeron, ah, qué cool, con esos puedes jugar, qué padre. Pero ya estás grande para jugar videojuegos, ¿no? Y de pronto vieron que yo me empecé a adueñar de los espacios comunes. Oigan, qué chingado, espérate. Y de pronto llego y es como que nada más, como me llegan mis paquetes a mi trabajo, luego ya llegan. Yo con mis paquetes y ellos de... ¿Qué te compraste, cabrón? Y se le no, pues este es un amiibo de Monster Hunter. Sí. Y este es un amiibo de Splatoon. Y estas son las cartas deportivas para cartas de Pokémon. No, el de las cartas lo rompieron. ¿Por qué es esa mamada? Son cartas de Pokémon. No. Ay, pero ¿por qué, güey? Ni cuando eras niño comprabas esas mamadas. Ahora puedo. Yo tenía los 150 tazos de Pokémon. Wow. Ah, bueno, es que sí, es que los pues entonces te va a encantar el tinture que voy a hacer, porque va a ser de tazos. Ajá, sí, te va a encantar el... ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Te los presté a mi primo, no. Mi primo los jugó y los perdió todos. Y nunca se le presta al primo eso, güey. No. Y menos los tazos. Yo tenía un cofrecito morado y ese cofrecito, adentro tenía mi colección de Yu-Gi-Oh, de tazos de Yu-Gi-Oh, de tazos de Pokémon y tazos de los Looney Tunes. Ahí casi completas las colecciones ahí. Bueno. Ni pedo. A mí mi mamá también me aplica la misma de Javier cuando llego con... Me caga Javier, que llego. Va para ti. ¿Qué es eso? Maractus. Tengo otra, pero no la encontré ahorita.
Ay, él sí sabe el nombre, le dijo por cómo se llamaba. Mario se rifó en su regalo de cumpleaños que me dio, a Jigglypuff. Una mamada. Una mamada y la Jigglypuff dice. No voy a decir a quién, a un conocido le agarró el temblor escupiendo chocolate. Ja, ja, ja. Ah, ya. Cagando. Lo que sepa a lo que me refiero. Ah, qué asco. No mames, güey. Pero pues sí, pues así pasa, güey. Pues es un desmadre, güey, porque no puedes cortar en ese instante. Tu cuerpo dice, espérame, ya casi. No vamos a hablar de eso. Les voy a contar una anécdota sobre un temblor que me pasó hace 2013 años. O sea, ¿tú o qué? No, Paolo. es que ya no digo su nombre, porque todos son comentarios de él así. ¿Eh? Yo tenía 8 años hace 2013 años. Me levanté en la cama como todos los días pensando, hoy tendré un buen día, que muchos videojuegos pensando en que por fin le podré ganar a mi papá en Marvel contra Capcom. ¡Wow! Y justo en esos minutos empezó a temblar, bien gacho, a moverse la cama. Y mi papá, como en una película, me agarró cargándome, uff, saliendo del cuarto. Iba a ser difícil bajar las escaleras, así que me aventó. No, no sé. Ya lo lee con flow, además, ¿eh? Ya que yo vivo en el cuarto piso de unos departamentos, justamente el último. No salíamos de la... ¿A poco en el 2013 tembló? Pero ya. Iba a ser difícil bajar. En Acapulco. Los Cabos, no sé dónde. Porque ahí no tiembla, dijo, ahí no tiembla. No salimos en Los Cabos. Casa. Ya había acabado el temblor. Lo más chistoso es que la persona con la que estaba con nosotros y estaba abajo y le valimos, ok, jaja. Gracias por leer esta Biblia, Mario. No, gracias a ti por no escribirla correctamente. Martín dice: mi madre me dio la vida, pero las caras que les causó Javier, las ganas de vivirla. Uf. Ah, no manches. Maldita sea, Javier. Ah, sí, ve, aquí tengo. Déjame ver si puedo poner close up. No sé si salga bien. A ver. No, como este instante. Ah, mira, Mario se te pone la boca. Ah, que si quieren saber el momento es cuando dije que cuando hice la transición de que lo que quería que me aplastara era Hulka. Ah, sí, ah, como a Calamardo, ¿no? Que luego se le cae su como de... Hay un plato con esa forma. Ah, sí, hay un plato, sí, es cierto. Mira, después del tercer episodio, sí. Sí. Loki me vine para acá para huir de que los Tuluminatis anden manifestando temblores. Posdata, ¿volvió a Aguascalientes? Quizá en Monty no llueva, pero acá hasta hace una semana llovía en los locales. Loki, ese Loki. Loki. Loki Hackerman. Loki Hackerman. Martín Ansaldo dice: no, todo esto es Martín. Sí. Ah, entonces, sí se asustó, exclamó el que recibió con cara de mapache lampareado, el que traía cara de meco después del 2017. Yo creo que él. Nos tocó el temblor allá en la zona cero. Sí, cierto, sí. You fire, fire, fire. Ese sí, no sé. Lo leí con voz de robot de Tianguis, dice... ¡Fire, fire! Ah, fire, cierto. ¡Fire, fire, fire! Un clásico, ¿eh? Es que Mario lo leyó con... Él no tenía de esos robots. Mario dijo, ¿qué es esto? ¿Qué Digimon es ese? No, güey, yo tenía mi robot japonés de hojalata, güey. El Gilmón que está ahí al lado. Mi robot real que me hacía de comer. Es del Sony Harry Potter Obama. Chico. Javier confesando que no cumple las normas en vivo. Ay, Javier. Javier nunca cumple nada. Pablo regresa para decirnos, ya acabé el podcast, estuvo muy bueno, justamente ahorita voy a ir a la escuela, o mejor dicho, a la playa. Está en el mismo lugar. porque en Acapulco está bien el clima, pero soy de Los Cabos. Es que en Acapulco está bien el clima, bueno, eso diría si estuviera ahí, estoy en Los Cabos. Ajá. Porque nos mandaron, porque mi carrera es como... Se me olvida que Pablo es ya un adulto. Es como una especie de natación. Íbamos a la playita. ¿Algún consejo? ¿Nada? No te ahogues. Ponte bloqueador. El sol. No te ahogues si no vas a cáncer de piel, no es un chiste. Te puede morder un tiburón. Sí. Si te pica una. ¿Cómo se llaman esas cosas? Creo que es más probable que te mate un corcho de un vino a que te mate un tiburón, güey. No lo sé, igual y los tiburones. Hay más muertes por corchos, güey, que por tiburones. No sé, yo nunca compro vino. Según las estadísticas, hay más muertes por corchos de vino. Ah, no manches, pero ¿cómo te pueden matar un corcho de atora en la boca? No sé, güey, yo creo que es cuando salen volando así. Aquí no se abre. O hay gente que se la mete, pues no sé, se lo traga, güey. Sí, porque he dicho muertes por corcho de vino, pero no he dicho por dónde.
Exacto. O sea, igual y hay gente que se siente en ellos. Martín, el punto dice... Sí, mi consejo es, si te pica una guamala, que te orinen. Sí, es cierto. Y de preferencia, que sea tu amigo. Ajá. O de preferencia. Todo que entra, amigo. Sí. Alguien que pueda preguntar. Martín dice, aplicaré un David. 2017 fui a Japón justo después del de acá, de los Méxicos, el día que ya me venía. Palacha, CDMX. Tembló como 5.5. Nadie salió. Con quien me estaba quedando, cuando me paré pálido, en su puerta se me quedó viendo como, ¿de Nani? ¿Nani? Sí, porque en Japón... En Japón es normal. Un lunes cualquiera. Es Godzilla caminando por ahí. Un 5.5 no está tan... Es que, fíjate que en México es raro, porque un 5.5 sí se siente culero, pero... No. Es que en depende México, si es así o si es así. Si estás en Acapulco. No, es que aparte en México, como estamos rodeados de montañas... ¿Te carga o te engolotea? Dice. Hay muchos terremotos que deberían sentirse más feos, pero las montañas lo absorben. Pero digamos que cuando logran pasar la vibración las montañas, pues ya llega la ciudad y empieza a revibrar culero porque pues, nuestros sedimentos están peor. Entonces, como que está raro. O sea, 5.5 en México, como que normalmente no se siente muy culero. Más de 5.5 ya se siente muy cabrón, pero por ejemplo, vete a Iguante. Más baratas, güey. Sí, güey. No sé. Así que está rico. Tengo la sensación de que Mario mama a los hombres mamados y no lo culpo, pero Falcon y el Winter Soldier está ok. La verdad hubiera estado bien verga y que se extendieran con el Isai. Ya. Isai. Ya. Isai. Ver a ese Cap en acción la hubiera puesto de nivel 1. Ja, ja, ja. En TikTok todo mundo ve a todo mundo Javier. Sí es. El problema TikTok es ve a todo mundo. Puedo seguir siendo el Inge con una cuenta activa en TikTok. Ah, pinche Javier. Dalia nos da el visto bueno. ¿No? Martin visto dice bueno. Que hay más personajes. En Cyberpunk me imagino. Simón. Okay. Diego, no. Eso fue de Star Wars. De Star Wars. De que le hicieron la serie Andor y con tantos personajes que hay. Y sale Arjona, entonces. Uh-huh. Simón sí, Diego sí. Se aplicó el candado. La hija de Arjona. Adria igual. Adria Uribe. Diego Luna y Adria Arjona en Andor. Ahí es una. ¡Ah! ¡Ya! ¡Uy! Oh, ¡ya entendí todo! Yo no. Es que luego sí hay como frases de gorras que se quedan como en stand-by. Y ahí se están cocinando hasta el día que termino de entenderlas. Y es como de... Adrián Marcelo, papá. Me doy cuenta que Javier no ve lo que le mando. Adrián Marcelo, el norteño. Ni siquiera sé quién es ese. Mira, Gorraza, a mí me pasa lo mismo. De hecho, a mí ya hasta frontalmente ya ni me contesta. Ya es como plática de Spider-Man con Happy. Sí. Con Happy. Porque David le contesta todo, solo que no estoy leyendo los contratos de David. No, qué fibras sí, te picaron. ¿Qué clase de Jordi es este? Okay. Javier componiéndole sonetos a Smash. Uh-huh. Perfecto. Qué raro. Muy bien. Poppy, gran nombre, Poppy. QT, Pi. Es que David creo que Poppy es en hispanoparlante nada más. Sí. Okay. Poppy Cutie Pie es el nombre de la tercera forma de Poppy. Que Cutie Pie, dato de color. ¿Este no es un streamer? Sí, dato de color en japonés se llama Hannah Montana. La forma Cutie Pie es Hannah Judgment Day Mode. Posdata, seno spoiloide me acaba de atacar. Oh no. Nadie entendió. Yo bueno, no entendí el spoiler. No entendí el spoiler, yo tampoco, así que está bien. Cortá, Javier, no ha acabado Xenoblade 2 porque está muy difícil. Ya te cortaron. Huevos, y también contesta el peor. Pero si este viejo pedorro a las 2 de la mañana está jugando Xenoblade, yo lo he visto. Está masturbando con las monas chinas. Cada 2 de 3 personas prefieren fotos con cartón. Gran conclusión. Ciencia pura. ¿Qué le gusta tener el seso fresco? Dice. Me gusta tener el seso fresco. Fue un dating sim de King of Fighters con Kyo. Ah, el del Dr. Batch, ¿no? El suyo. Lo odié porque mucho texto y no sabía inglés. Ah, es que el no sabía inglés es un clásico. Mucho texto, no sabía inglés. Perdóname por el daño que te he hecho. No me burlaba. Era un Super C en Halloween para que juegues Cooking Companions. Halloween, porque soy de un cuarentón ridículo. Ah, no manches, tiene 40.
No podría aceptar ni negarlo. Mira, no. Gorritas, te ves más joven, güey. Maneta el chile. Ni por último, creo. Si no mames. No, no, güey. ¡Ah, la verga! ¿Qué viste o qué? Es como el meme de la forma del clip del el meme de la morra que sale. ¿Es tan grande? Ajá. Es que, sí, ese es un comentario de Martín, güey. O sea, yo me quedé así de... Bueno, cállate porque es muy largo. De momento me ha llegado .png. Soy un pinche suavecito y la neta, un chingo de juegos me han testeado los de estos sentimientos. Híjole. El primero de la lista es Gris de las tres veces heroica nomada. Híjole. Y llegó la catafixia de Mario. Una señora. El primero de la lista es Gris de las tres veces heroica nómada. Los últimos años no han estado full chidos y pues todo el entretejido de Gris y cómo aborda las etapas del duelo están muy cabronas. Realmente me ayudó un chingo a comprenderlas e interiorizarlas y pues a reaccionar relativamente mejor a ciertos escenarios. Seguido por Florence, juego Super Cursi de Ana Purna. Buenísimo. Es un jueguito recorto sobre las relaciones humanas, cómo nacen, se desarrollan y mueren, cómo la monita aprende de ello y mocos. Aparte es pintura la morrita y pues allí me tiene chillando. Para romper la sad, el siguiente arruinado es el juego, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. En general es un juego bien cotorro, con una historia bien doriloca, porque pues Old Snake, bueno ya saben, pero en el último nivel la situación de Snake lo deja en un plano revulnerable y pues la neta se me caló en el huesito. Y pues la cereza del pastel, híjole. Near fucking Automata. Todos los conceptos que tiene sobre las sociedades, como estas se desarrollan y pueden colapsar por los intereses de los líderes, el Pascal. Cosas como el androide que está en... ¿Es spoiler? ¿Eso no lo digo? No. Ya, yo creo que hasta ahí. No, y nada más el cierre. Porque todos mueren, lo quiero jugar. En ese juego todo es spoiler. Ya lo tengo, lo quiero jugar. Perfecto. Sí, hazlo. Ok. Estoy leyéndolo para ver. O sea, es la que robota que ansía bailar para que tenga la atención del Amusement Park. Spoiler sin contexto. Y pues el claro concepto nietzscheano. Nietzscheano. Somos víctimas de las circunstancias. ¿Es de Nietzsche? El resto de la eternidad coronado por este puto final. Cumplir la meta. Destino simplemente vivir de sin interés. Es que sí estuvo muy verga su comentario. Desinteresados. Nos llegará a todos sin importar que, jaja, aderezada por esa reversión de End of the World, The End of Your Heart. Es una puta maldita, desgraciada obra de arte. Ay, güey, o sea, como cuando le están hablando bonito, pero al final te pendejean también. Pero al final te cachetean, ¿no? Exacto, sí. En el tenor de las tectónicas, hay un juego de Ubisoft Shanghai, I'm Alive. Es como una especie de The Last of Us. ¡Qué horror! Okay. The Last of Us, primigenio. Wow, es que me encanta porque Martín tiene el mismo humor de David, de poner los nombres traducidos al español y eso quiebra. Entenderles luego es una cosa preciosa. Cuando estoy jugando y me pone como, ya jugaste, no sé qué chingados. Tienes que leerlo. Con cuidado, cabrón. No tienes que leer en voz alta para escuchar lo que dices. Es que solo a ti te causa conflictos, a mí no me causa. A mí digo, no más que cagado. Nunca. Llevo tantos años de conocerlo, jamás he fanido. Arturo Solano dice, no mamen. Te estamos leyendo, hijo. Y ya, no mamen, dice. ¿Cómo que solo un seno es fan de La Bruja Desastrosa? Nunca la acabé de ver. Si hay una temporada de universidad. Pero ya no. Yo era fan. Yo era fan. Está chida, pero sí, hasta ahí. O sea, sí. Ah, mira, wow, o sea, la conoce. Sí, también me gusta. Yo era fan y según yo es antes que Harry Potter. Pero antes que los libros, seguro antes de la adaptación cinematográfica. Y según yo, los libros no son tan antiguos. Sí. No, de hecho, hay unos libros que son literal la versión original de Harry Potter que J.K. Rowling se pirateó. Ay, pues según esto, J.K. Rowling no existe, es un Illuminati, güey. Sí, cierto. Al parecer quiso regresar, les tengo que contar algo que me acaba de pasar hace unos minutos, para ustedes serían días. Fui al Oxxo con una familiar por unos padres llamados bizcochitos, Eñe, y por azares del destino, el cajero era un chico que ama a su mismo sexo. ¡Oh! Sí sabes a lo que me refiero.
O sea, una persona que ama a su mismo sexo, claro. O sea, una persona gay. Preguntó no, no estás si diciendo nada. El buen cajero pensó que lo estaba albureando, porque le dijo que se tenía bizcochitos. Y cuando fuimos a pagar chucherías que compró, le dijo, ¿sigues tus bizcochitos? El familiar le explicó que no le albureó y el cajero le preguntó si yo era su hijo, sobrino o hermano. Mi familiar dijo algo así de, ahí nos fuimos. Y todo el camino me reí como Joker. Ja, ja, ja. Gracias por leer. O sea, que pensó que el tío él estaba galaneando al del. Le estaba, ajá, ya estaba ligándose al del Oxxo. Ah, no, y él quería unos bizcochitos. Sí. Wow, ¿cómo? Y el cajero le dijo, yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito. Y atrás se levantó y era Bill Gates. Ajá. Martín dice, acabo de llegar a la conclusión de que me aplicaban el Jordi y si tocó huesito este Plomcast. Plomcast. Ah, no manches. Sí. Le vamos a dar un regalito. Le tocaron el huesito. Aquí está tu regalito. Sal. Luis Arjona dice, los primeros 7 minutos me dejaron grandes enseñanzas. Javi, te amo. Gracias por decir lo que todos pensamos sobre lo que piensas que los temblores viven porque lo manifestamos. Sí. La gente que se muere. Nosotros lo traemos a la realidad. El post-traumatismo con lo... Colonial. Con lo de la alerta fue muy fuerte en el 2017. Como una semana escuchando que sonaba la alerta sísmica a todas horas, pero no sonaba. Sí, sí pasó. Nos dimos cuenta que Davey es el millonario de ese fenomenoide, efectivamente. Tiene un edificio, su familia vive en el penthouse y él en el lobby. Por eso no puede avisarles. Los tenía varios pisos de distancia. Javi, te odio. Gracias. Por mentirnos. Yo vivo en Edomex. Y sí tenemos alerta sísmica. De hecho, la de la madrugada la escuché. Ha de vivir en satélite, güey. Él no va a comparar su realidad. Sí, exacto, porque satélite es de... ¿Crees que porque tengo un Terminator vivo en satélite? No me ayuda. Exacto. Comparte, sí, aparte de la pierna. No, bueno, aquí no se doxea, aquí no se doxea. No, pero comparte. ¿En dónde? ¿Tultitlán? Ah, no mames, entonces ¿por qué yo no pinche Tlanepantla, huevos? Ah. Ya me doxé, güey, aparte. Luis Arjona dice sobre los juegos. A ver, la historia de Metal Gear Solid 4 me dejó, mira, igual que Gorritas, me dejó en shock. Sí, sí, es una película hecho juego, pero es genial y wow. Stray, también me gustó muchísimo. Casi me hace llorar. Ori, mil veces el Ori 1. Es buenísimo. Metal Gear Solid 5 me hizo llorar por incompleto. Por incompleto. Mira, todo lo que le hace falta a Metal Gear está en Edge Videos, güey. Si quieres puedes ir a ver la compilación ahí. Emanuel dice, si temblara porque lo manifestamos, México ya hubiera ganado un mundial. Ah. Sí, cierto, güey. O sea, no, con las tembleras, ¿no? Así como que un güey llegó un día, ay, no mames, ¿sabes qué? Decreto que Estados Unidos nos chingue la mitad del territorio, ¿eh? Paolo, no, eso lo manifestamos. Regresa una vez más, Paolo, dice, y todavía no me canso de hablarles. Ayer martes no pude ir al stream de Mario. ¿Por qué? Porque fui a la playa. Guau, wow, o sea, no está flexiando a este punto. Ya, siguiente comentario. Ajá, porque es como de... Estoy en natación. ¿Pero cuál de las dos playas, Paolo? ¿Acapulco o en Los Cabos? Cabos. Caleta o Cabos. Caleta, caletilla, zona diamante. ¿Cuál? ¿Sabes qué? Ya te voy a leer así. Porque fui a la playa, güey. Estoy en natación. Uh-huh. Estaba bien cansado. ¿Qué hablaron del Timtubre que se va a hacer, güey? Ah, bueno, mira, él hace ratito. Ratito. Sí. Es cierto, sí. Así que, póngase trucha, el Timtubre es de Pokémon. Va a estar divertido. Último comentario, Abigail. Ahora yo borré mis comentarios por andar reiniciando el navegador. Ay, me ha pasado. Me ha pasado. Comparto tu dolor. Comparto tu dolor. Compartiré uno de los juegos que más me impactó. Wind Waker, corazoncito. Fue mi primer Zelda. Y es el juego que he completado más veces. 4. 4. Y eso dice mucho, porque no soy de repetir juegos. Yo los tiro a la basura. Chancla que tiro, no lo vuelvo a recoger. Me atrapó desde el primer momento. El estilo, la música y el modo de juego me encantaron. Dedicaba horas navegando el mar, descubriendo cada isla y tesoro escondido. Nada como atacar cerdos y descubrir que son más poderosos que el mismísimo Ganondorf. Wow. Ganondorf. Gracias por todos los comentarios. Gracias. Felicidades, Shinji. Gracias, Arjona, por tus comentarios. Gracias por odiar a Javier tanto como yo lo odio.
Te agradece y... siempre. Te amé más gracias. Y te odié. En un solo día, en un solo stream. En un solo juego. No, y en menos de 5 minutos. Sí, muchas gracias por haber estado, Dark. Gracias, Dark. Fue un gran gracias. Síganlo en Twitch. Así es. Lo vamos a dejar aquí abajo. Aquí va a aparecer sus redes sociales aquí. Aquí. En la cara de Dark Mind. No, de hecho ahorita va a salir editado así. Sí, va a salir ahorita así. En WarArt va a salir Dark Mind. En WarArt. Con noticias, por favor. Vale, sí, síganlo. Sí. Los diseñadores están haciendo pintura, así que Javier está haciendo el arte. Ahora mismo está jugando la Serpiente Sólida 2, ¿todavía? Ah, ¿todavía? Sí. La Serpiente Sólida. Dios mío, santo. O sea, no me consta que Snake no la tenga dura, güey, pero está bien. ¿Cuál es tu serpiente sólida favorita y por qué es esta? La líquida, la sólida, ahí nada más lo acordé. La graciosa, ¿no? Cuando ya no me sé más de la materia, solo me sé graciosa, líquida y sólida. La graciosa. La graciosa. Híjole, pues. La graciosa, güey. Para que resbala. Gracias a Darman por haber estado con nosotros, gracias a Seal por regresar. Recuerden... estamos viendo estos días con tintubre, hacer su tintubre. Ya estamos en el día 3. Ánimo, día 3. Faltan. Ánimo. 28. Faltan y vaya su mente. 28 días. Ingeniero. Así que échenle muchas ganas, amigos. Está muy buena la temática de Pokémon. Si no saben de Pokémon, aquí van a aprender con Sal y sus amigos. Sí, porque yo también voy a aprender de Pokémones porque hay mucho que no me sé. Y nos vemos en el siguiente Xeno Show, donde tal vez y solo tal vez sea y Darmine se den un besito en la frente. Solamente en la frente. Jesus Christ, ya me había asustado. ¿Qué? ¿Qué? A mí se congeló. No, yo estoy aquí nomás. Ah, ya, dije, se congeló justamente en el momento. Así de